Saludos Eduardo, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Saludos. Estoy preparando todo, estamos esperando a Lenky nuevamente para poder empezar con las semifinales, gente. Hoy día vamos a tener las semifinales. Eso es de lo que nos vamos a preocupar hoy día, gente. Tenemos Hero en contra de Stats, luego tenemos Maru en contra de el buen Curas, ¿cierto? El cura. Hola, soy nuevo. Hola, Ángel. Bienvenido, Ángel Molina. Saludos. Bienvenido al stream. Espero que estés listo para lo que se viene el día de hoy, porque yo no lo estoy. Estoy un poquito nervioso, la verdad, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, gente. StarCraft 2. Es lo mismo de siempre al final del día. Lo hemos hecho muchas veces antes y lo volveremos a hacer. Uf. Un saludo desde México. Vale, gracias, loco. Saludos para allá, para México. Saludos, Arturito. Saludos, Diego Caro. Bienvenido, Diego Expensive. Ay, ay, así es la vida, gente. Así es la vida. Tururum, tururum, tururum. Hola Pablo, yo te conocí por tu otro canal, pero me he estado interesando en StarCraft. ¿Piensas subir cosas de lore en un futuro? No. Lo siento, pero no. No, no sé, la verdad, no estoy muy interesado en eso ahora mismo. Estoy interesado en otras cosas. La verdad es que lo de StarCraft a mí no me interesa para nada. El lore de StarCraft, gente, me interesan los esports, me interesa el competitivo, me interesa quién le gana a quién. Eso es lo que a mí siempre me ha importado de StarCraft 2 y la verdad como que no me importa mucho. Bueno, pues le llegó esto. Saludos, Francisco Leiva, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Francisco. Un gusto que hayas llegado. De hecho, llegaste bien temprano, ¿ah? ¿Eh? Nada, que justo todavía ni siquiera aparece Enki. Estamos todavía esperando que haga la llamada, pero acá estamos, gente. Es la hora del plátano con doble porción. Es el día del plátano. Era el día del plátano, no la hora del plátano. Te equivocaste, Arturito. Era el día del plátano. Hello, Pablo. Saludos, Jeredy. Bienvenido, Jeredy. ¿Cómo estás? Oye, Jeredy, no, yo te pregunté esto la semana pasada, pero no me acuerdo si me respondiste, Jeredy. No puedo acordar si es que me respondiste y si es que me respondiste, ¿cuál era la respuesta? Yo te pregunté si tú eras el Jeredy, ¿cierto? El clásico Jeredy de los streams. ¿Eres tú ese Jeredy de los streams o no eres el Jeredy de los streams? Porque no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo haberte preguntado, pero no me acuerdo si es que leí tu respuesta. Entonces, eso. ¿Sí soy? Ah, ya, vale. Entonces, el Jeredy, vale. Tú eres el Jeredy. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Está bien que se pongan en YouTube el nombre que tienen aquí en el juego, porque así yo los puedo saludar y voy a saber quiénes son, porque de repente me hablan en YouTube. Y me dicen, oye, bla, 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 y me hablan como si me conocieran, así yo digo, ¿y este quién es? Y claro, de repente son la gente del stream y pasan cosas con ellos y todo, todo el stream, bla, 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 bla. Y yo no sé, y tienen un nombre diferente a StarCraft que en el chat de YouTube, entonces no lo sé reconocer. Pero me alegro que Jeredy seas, ahora tengo 14 años, vale, Jeredy, me alegro mucho por ti. Me alegro por ti, bro, me alegro, un grande, el Jeredy. Bueno, como les digo, estamos esperando todavía a Enki para poder empezar con este stream de día jueves. Tenemos StarCraft 2, tenemos la que es la semifinal, gente, de GSL. Hay control parental, no tenía idea, gente. En StarCraft 2, ¿sabían ustedes que hay control parental? Dice, cuando se habilita esta opción, se limita la cantidad de sangre que aparece en el juego y en las escenas de video. ¿En las escenas de video hay sangre? También se desactivan las animaciones de muerte específicas para cada tipo de daño de las unidades Terran. Solamente de las unidades Terran. Oh, voy a activarlo, gente. ¿Saben qué? Lo voy a activar. Por lo menos la primera partida para ver qué pasa, gente. Para ver qué pasa. Vamos a hacer eso. ¿Quién se peleará hoy? Hoy día tenemos Hero en contra de Stats. Y tenemos a Maru en contra de El Cure. El Curita, gente. Película, serie, anime de StarCraft 2. Buf, como. Yo creo que. Buf, está complicado. Yo diría que una serie estaría mejor. Pero me conformo con una película. Me conformo. Es que el problema. El problema es que. Piensen en Warcraft, por ejemplo. Warcraft tuvo su película y la película fue como muy mid, ¿me entienden? Yo el único Warcraft que jugué fue el Warcraft 3, no tenía ni puta idea de quién eran los personajes, excepto Ghazghoul, ese tipo, el clásico, ¿cierto? Y ahí me va a llamar aquí, ya. Ya no. Entonces, claro, siento que la peli ya hicieron una película para Warcraft y no funcionó. En mi opinión, por lo menos no funcionó. Si van a hacer lo mismo para StarCraft, no me gustaría que fuese así, por lo menos. ¿Cómo estamos, Enki? Saludos. Muy bien, ¿y tú, hermano? Saludos. ¿Qué tal tu tarde? Estamos bien, estamos listos, estamos preparados para esto. Un poquito nervioso, pero listo. Sí, yo también estoy un poquito nervioso, bro, tenemos dos Mirror Match, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que acontece. Así Así es. es que,
Pues ahí saludos a toda la audiencia de Pola, toda mi audiencia, saludos y pues que comiencen los catorrazos. Protoss contra Protoss Pola, Stats en contra de Hero, el excelente Protoss de Hero contra el escudo de Ayur. Hay que tener en cuenta que Hero es de lo mejor que existe hoy en el PvP. Sí, es brutal lo que tiene Hero en el Protoss vs Protoss. Una verdadera locura. Y lo vamos a ver ahora dentro de unos cuantos segundos más, porque ya estamos iniciando y ya estamos dentro del juego, damas y caballeros. Bienvenidos a StarCraft 2. Así es, damas y caballeros, primer semifinal de la GSL, parte superior izquierda, platos de color rojo de Dragon Kaizi Gaming, él es Hero. Y del otro lado del mapa, jugando con el Protoss de color azul, tenemos nada más y nada menos que al buen Stats, el cual, bueno, llega sorprendiendo bastante, aumentando muchísimo su nivel con Protoss. Nadie daba un peso por él al inicio de la temporada y ahora todo el mundo lo mira expectante. Stats, un verdadero grande, gente. Sí, uno de los más grandes, no solamente aquí en GSL, sino también en otros torneos que son menores, pero igual importantes, como la Stars War, que también tuvo un desempeño bastante bueno. Pues bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco cómo va desarrollándose más y más y más aquí en la escena competitiva de StarCraft 2. Cabe destacar que estos dos bloques, chicos, chicas, es al mejor de 5, a diferencia de las otras rondas. Así es que vamos a tener un poquito más de contenido el día de hoy. Dame un segundo en que, por favor, continúe. Claro, claro. Pues bueno, Protoss contra Protoss, Hero ha tenido una muy buena racha. Bro, muchísimas gracias, Raúl, por regalar las subs. Gracias por regalar 10 subs, te lo agradezco un montonazo. Mira cómo vamos, te voy a mostrar algo. Acá está, el subcomp. Gente. ¡Pum! 71, pero eso es que todavía no las cuento, porque ya teníamos 71, pero técnicamente ya vamos en 81. Así que muchas gracias, Raúl. Bienvenido a Ariel Pozo, Jeredy, Runes U, David Santa Cruz, White Felt, Lunis, Lucionina, Jared, Diego Solarte y Fénix. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias también, Raúl Co Raúl Coaguila. Coaguila. Muchas gracias por regalar los otros con un montonazo. Vale, bro. Escenario más avanzado del torneo y no hay Zergs. Así es que son muchos puntos a favor en este nuevo parche. Los Protoss dominando por completo en la Liga Coreana StarCraft 2 con 20 primeros lugares de Hero. Hay mucha Uf. gente que dice que los Protoss no ganan nada y, o sea, es un torneo chiquito, o sea, sí. Liga Coreana StarCraft 2 no se puede comparar a DreamHack o a otros eventos, pero digo, finalmente son puros coreanos de alto nivel que participan ahí. Y Hero tiene 20 primeros lugares de 48 ediciones que ya llevamos. Y él Y solo. ahora, y él solo, exactamente. Exacto, ni siquiera Dark. Dark, si no mal recuerdo, tiene 11 o 12 wins. O sea, 11 o 12 primeros lugares, que es el que le sigue. Ni Maru, bro. Ni Maru tiene tantos primeros lugares. Así es que, bueno, ahí hay un claro ejemplo de que los Protoss dominan al menos ese torneo, Liga Coreana StarCraft 2. Y ahora aquí en GSL, pues son los dos únicos que quedan en la batalla. Vale. Impresionante, la verdad, que quieres que te diga. Pero es verdad lo que tú dices, ¿eh? Mucha gente dice que Protoss no gana nunca nada. Y es que al final del día son contados con los dedos de las manos los torneos grandes que hay. O sea, ¿cuántas DreamHack hay? Hay como dos o tres. ¿Cuántas GSL hay? Más de lo mismo, menos de 10. Pero los torneos chicos, los torneos semanales, tal como tú acabas de decir, los domina Protoss. Se viene dominando desde hace, bueno, varios meses atrás. Sí, totalmente. Los torneos chiquitos, los Protoss generalmente llegan a finales, no necesariamente ganando el. Oliver Hernández, muchas gracias por unirte al canal, te lo agradezco, bro. Muchas gracias por la sub. O sea, realmente sí. O sea, cuando la gente dice eso es porque quizá nada más contempla DreamHack GSL como lo único que existe, cuando en realidad existen más torneos menores, pero finalmente, pues que alimenten la escena, ¿eh? Y atención ahí con la batería. Uy, se te rompe la batería de escudo, se viene por aquí lo que es la Adepta entrando a la base principal y va a alcanzar a ver todo lo que tiene stats en estos momentos. Y sí, lo vio absolutamente todo, vio por aquí lo que es el Concilio Crepuscular, sorpresa para nadie porque es un Mirror Match y los dos jugadores están haciendo más o menos lo mismo, un poquito más atrasado, sí, lo que es el Nexo de parte del jugador Hero, en que habrá invertido, bueno, en todas las tropas que se están colando ahora mismo en la base natural de su rival y en el Oráculo. En el oráculo que ya va a llegar a hacer las fechorías por ahí, damas y caballeros. Vamos a ver qué tanto daño va a poder sacar en estos momentos. De ahí defendiéndose y empezaron los kills, Pobla. ¡Oh! Se salvó el desgraciado. Solamente un kill, dos kills. Dos kills en contra de Stats. Sigue siendo poquito dos kills y me sorprendió que el jugador Hero se haya decidido a pegar nomás, habiendo una batería de escudo. La batería de escudo, un counter muy, muy fuerte para lo que son los oráculos. Y claro, se quedó claramente demostrado. Pegándole todo el rato hizo una buena cantidad de daño. Pero ahora ya no hay energía, llega lo que es la Adepta y se lleva un par de kills más. Cuatro kills en un Mirror Match sigue siendo bastante. Pero ojo con lo que está escondiendo la parte de arriba el jugador Hero, que es muy interesante. Se viene Sagrario Oscuro.
Lo está escondiendo Poblas Agrario Oscuro, Gateway para transposición rápida, y esto podría ser una muy buena incursión, una incursión fantasma literal por parte de Hiro para venir a hacer fechorías y tratar de sacar el primer punto. El primer punto que lo llevaría pues poco a poco a las grandes finales de esta primera temporada de dos de este 2024. Primera de dos, ¿cierto? ¿Y van a ver, sabes tú si es que van a haber Super Tournaments? No, los Super Tournaments ya dejaron de existir desde hace 2 años, si no me equivoco. Oh. Ya no existen los Super Tournaments. Es una pena. Los Super Tournaments era pues un torneo corto, eran 4 días, si no mal recuerdo, y todos los bloques eran al mejor de 5, a diferencia de las temporadas regulares, que es al mejor de 3, a excepción de las semifinales y finales. Era muy bonito ese torneo porque veníamos muchísima intensidad de StarCraft 2 y generalmente ganaba Trap. Ojo ahí, en el Super Tournament dominaba. Sí, me acuerdo de eso. Como que para mí sinónimo Super Tournament y Trap. Trap y Somni en las finales. Me acuerdo que 2 temporadas seguidas, 2 protos en las finales. Runes Yu, muchas gracias por la sub, te lo agradezco un montón. Gracias por donar 5 sub. Bienvenido Flavio, Tevadam, Juego por Aburrimiento, Twilight, Infeliz. Runes Yu, muchas gracias, bro. El buen bloqueo por parte de Stats. Ojo, ya estaban llegando lo que son los DTs, pero parece que lo lograron. Tuve que salirme nuevamente. Claro. Vamos a ver cómo prosigue todo esto, damas y caballeros. Ya está ahí el parpadeo. Y así te quería agarrar, puerco. Estás descubriendo este proxy pylon. Así es que estás ahí llevando un poquito más la vanguardia de presencia y mapeo, ¿no? Aquí en Side Delta, ahí tratando de erradicar todos los posibles runs fantasmagóricos que suele hacer en estos momentos Hiro. Y Hiro, pues al ser totalmente rechazado, ya viene con la inversión de la tercera base. Y ojo, vienen más trabajadores, Forja, Blink. Creo que esto se podría adecuar a un partido pues bastante, bastante intenso, si esto continúa así, Pobla. Oye, me llama mucho la atención de que los cambios de balance, bueno, los cambios de entre portos contra portos se están notando muchísimo ahora. O sea, estamos en Side Delta, que es un mapa muy violento, ¿cierto? Un mapa muy corto, donde sí. Las bases están súper cerca, donde por lo general hay escaramuza tras escaramuza tras escaramuza tras escaramuza. Y estamos viendo a los jugadores tomar cuarta base en un portos contra portos. Esto rara vez pasa, ¿cierto? Estamos hablando de que están transicionando a una cantidad de bases bastante grande, cuando por lo general el portos contra portos ya tercera base es sinónimo de que la partida está a punto de terminar. Sí, de hecho el Protoss contra Protoss coreano, específicamente coreano, normalmente tiene un tiempo de vida de alrededor de 5 a 7 minutos cuando mucho, y eso a una base, y sobre todo Hiro. Hiro se le caracteriza mucho por... ¡Uy, buen Blink! A Hiro se le caracteriza muchísimo por sus all-ins a una base, máximo 2, y en este caso ya tiene 3 y Stats está tratando de elevar la apuesta a 4. Así es que esto sí va a ser un macrojuego y esperemos que sean batallas largas y que sean partidos consistentes, ¿no? Así es que este es un punto de mucha diferencia que están mostrando en el Protoss contra Protoss. La verdad es que no estamos viendo juegos de una base, juegos de 2 bases, y estamos viendo inclusive 4, como bien mencionaste. Sí, lo cual es... Pues nuevo, ¿cierto? Al final del día es ¿cómo se llama? Un sello de característico de lo que es esta nueva temporada, este nuevo meta, este nuevo parche. Así que se ve bastante emocionante de momento, y tal parece que las partidas Protoss contra Protoss ya no van a ser tan cortas como eran antes, ¿verdad? Sí, exactamente. Ojalá que no sea así porque... Oye, muchas gracias por la sub, pero ya dejen de donarme, déjenme castear la maldita partida. Muchas gracias Runes Yu por los 5 subs. Muchas gracias Raúl, Coagulita. Se lo agradezco un montón, de verdad. Muchas gracias. Déjenme castear, por favor. Estos recursos, ahora sí que de manera continua, 4 bases, igual no es garantía del win, pero contra Hiro nunca se puede estar safe, considerando, como ya mencionamos, que el Protoss contra Protoss actualmente el más mortífero es el de Hiro. Ni claro. Siquiera el de Max Pax, es el de Hiro. Yo todavía, bueno, sé que lo he mencionado 1 millón y 1 de veces, pero cuando estaba recién volviendo a castear StarCraft 2, más o menos en noviembre del año pasado, tú me mandaste una partida justamente de Max Pax en contra de Hiro, y fue una brutalidad. O sea, quedó como si fuera un diamante Max Pax en contra de Hiro. Fue una verdadera locura. Lo papearon, pero brutalmente. Y ojo, que tenemos pelea aquí, Enki. Sí, tenemos una pelea ahí tratando de llevar toda la iniciativa ofensiva aquí el jugador de Dragon KC Gaming. Fíjense nada más el alcance del Blink, sigue invocando más unidades. Los dos están igual en upgrades en estos momentos. Tenemos escudo guardián y sigue empujando de buena forma aquí Hiro. 137 de supply general, 151 Pobla, ya está llegando a la periferia de la cuarta base. Esto es totalmente necesario defender Stats para poder mantener una buena sinergia de juego. Y le pillaron en la parte de arriba lo que es el Sagrario Oscuro. Lo están matando con unos Zealots, todo ese proxy. Pero aquí se viene el jugador Hiro, se viene con todo en contra de Stats. En cuanto a números se refiere, tiene más persecutores al jugador Stats. Hiro, por otra parte, tiene, bueno, Zealots en la parte del ataque, ¿cierto? Y también tiene un arconte por ahí que podría marcar una diferencia en cuanto a Zealots contra Zealots. Pero es un blink gigantesco hacia adelante por parte del jugador Hiro. Y aquí, la verdad es que no entiendo muy bien qué es lo que está pasando.
Vea nada más ahí cómo se está dando a defender. Está 143 a 103. Le destruye el prisma de transposición. Está haciendo historia, chicos y chicas. Tratando de llevar el primer punto a su favor en esta primera semifinal de GSL. Llegan los refuerzos por parte de Hero. Sin embargo, el empuje de Stalkers es bastante bueno. Pobla ya tiene el más 2. Ojo con eso, porque ya está más allá de la mitad del mapa. Y viene un destacamento en la parte izquierda. Va a haber ataque a multifrente. Esto es muy inesperado. Yo jamás me esperé ver al jugador Hero que recibiendo un ataque de este calibre, ¿cierto? El primer de transposición está posicionando una muy buena cantidad de persecutores. Esta cuarta base de parte del jugador Hero da toda la impresión de que va a perderla por la cantidad de persecutores. ¡Y GG! ¿Qué acaba de pasar, en que no me lo puedo creer? No lo sé, bro. Qué buena coordinación defensiva y de contraofensiva de Stats. Maravilloso. Y es que también le estaban haciendo daño del otro lado. Estaba a dos frentes recibiendo daño Hero. Así es que, wow. Honor a quien honor merece y pues estás con el primer punto, bro. No me lo puedo pero ni creer lo que acaba de ocurrir acá. Impresionante. ¡Ojo, Stats! ¿Este será la temporada de Stats? ¿Será que Stats a la final? Impresionante lo que estamos viendo ahora mismo. Pues ya con que llegue a la final es así como, ok, en Intelligent Masters fue el rival más débil, pero en la GSL temporada 1 ya es de más respeto. ¿Qué nos esperará en el futuro, Pobla? Esa es la verdadera pregunta. Exactamente. Esto, claro, esto tal como tú estás diciendo, ¿qué nos esperará futuro? Es lo que tenemos que ver, porque Stats, a pesar de que está demostrando un nivel espectacular y está siendo increíblemente bueno, sigue estando recién llegado al competitivo de StarCraft 2. O sea, no fue hace mucho que llegó del servicio militar. Se demoran más los jugadores en recuperar su nivel, lo que significa que Stats todavía tiene mucho más para dar y mucho más nivel que recuperar. Entonces, el futuro se ve muy prometedor para Stats. Así es, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, damas y caballeros, segundo mapa. Tenemos en la parte superior derecha Protoss de color azul con un punto a favor. Veterano de Africa Freaks, él es Stats. Así es, y del otro lado del mapa, para sorpresa de todo el mundo, perdiendo 0-1, tenemos nada más y nada menos que el God del Protoss contra Protoss, nada más y nada menos que el buen Hero. El buen Hero, la verdad es que se vio muy ofensivo. Trató de llevar todo el juego ofensivamente hablando ahí Hero. Pero esa cuarta base de Stats me parece que fue muy sólida a la hora de darle recursos, de defenderla y por supuesto el contraataque. Así es que definitivamente siento que Stats hizo un muy buen trabajo en, en los dos factores más importantes, defensa, contraataque, y eso lo llevó ahora sí que derechito al win. O sea, no había mucho que pudiese hacer el jugador Hero, considerando que fue agredido por dos frentes y ya con unidades con buen nivel de tecnologías. Y pues bueno, o sea, el macro que también demostró Stats ahí, pues definitivamente no tenía freno, ¿no? Así es que en esta segunda partida, Crimson Court, vamos a ver cómo van las cosas. Recuerdo que esto es el mejor de 5, así es que igual todavía hay posibilidades para que Hero pueda marcar un poquito más. Sí, eso podría estar bien interesante, así que nos vamos. Bueno, esto cabe destacar, esto sí que es al mejor de 5, ¿cierto? Sí, todo es al mejor de 5. Vale. Dos semifinales mejor de 5, grandes finales mejor de 7. Vale. Ahora sí, tenía mal el numerito ahí. Ahora es mejor de 5. Justamente iba a decir, ojalá que Hero empate para irnos a un tercer juego, pero no. Todavía queda para rato, damas y caballeros. Todavía tiene mucho chance el jugador Hero de dar vuelta a esta situación en la cual va perdiendo, sí. 0-1. Así que calma. Los que son mega fans de Hero, que yo me imagino que son varios porque la verdad es que Hero es tremendo jugadorazo. Calma, todavía tiene chance de dar vuelta a esto. Y si es que no, impresionante que sea Stats el que le gane a Hero. Sí. Es una sorpresa, pero brutal. ¿Y te has dado cuenta, Paula, ahora que todavía no empezamos ahí con el partido al 100%, que por ejemplo, a partir de este nuevo parche, los Protoss, no solamente contra Terran, sino el Protoss contra Protoss lo han ido llevando a un nivel bastante satisfactorio? Hero reclamando 20 primeros lugares en la Liga Coreana de StarCraft 2, dos Protoss llegando a las semifinales en GSL. O sea, realmente ya la gente podría decir, ok, Protoss, ¿llegará la era del Protoss? ¿Tú crees? Buf, yo encuentro que está un poquito difícil de descifrar. O sea, los cambios apuntaban justamente a eso, a mejorar Protoss y que los Protoss se vieran más y que no fueran, ¿cómo se llama?, completamente obliterados por las demás razas. Lo cual, claro, es perfectamente entendible que ahora no sea tan así. El problema es que todavía estamos al inicio y todavía las demás razas no han tenido el tiempo suficiente para idear estrategias para contrarrestar esto. Sin embargo, al mismo tiempo, yo diría que sí. Por ejemplo, hoy día en la tarde gasté una partida de Bion en contra de Hero, que se jugó en esa base que tiene una base de minerales ricos al costado, que es como una tercera, ¿cómo se llama? Algo de... Ah, no, acuerdo cómo se llama ese mapa. Bueno. ¿Albion? No, se llama así. Lo voy a buscar, lo tengo acá en la partida. Te voy a decir inmediatamente cómo se llama el mapa. Se llama... Post-Youth. Post-Youth.
Ya, y en ese mapa. Y justamente en ese mapa, el jugador Bion hizo algo súper, súper, súper interesante, que fue atacar rápido al Protoss. Se quedó a dos bases, contrario a lo que es meta ahora, que es llegar y expandirse, 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 sino que simplemente se quedó a dos bases, tomó la base principal y la base mineral de Rico, que está al costado, y empezó a caer todo el rato Marine Marauder, todo el rato Marine Marauder, Marine Marauder, Marine Marauder, y el jugador Hero iba con todas las ganas de expandirse por todas partes, tenía como cuatro bases antes de llegar al minuto 10, pero no tenía ejército. Wow. Entonces, constantemente Marine Marauder simplemente terminó perdiendo la partida. Y es básicamente el Marine Marauder ahora mismo va a ser un reemplazo de lo que eran Widowmines y Ciclones antes. Pero la fórmula sigue siendo la misma, hacerle daño al Protoss antes que se expanda. Ah, ok, muy bien, ya lo veremos ahí en tu video. Force Fields, oh, ve nada más esa delicia, bro. No pueden irse hacia atrás, ahí de fortuna tienen ahí el escudo. El escudo, la batería de escudos, perdón, pero igual ya sigue la incursión por parte de Hero. Ya se están metiendo ahí poco a poco las adeptas. Puebla, 4 minutos con 26 y sigue transposicionando todo esto a una base. Lo que habíamos mencionado, Hero tiene un sello distintivo de que a una sola base le gusta, le encanta jugar en el PvP. Y ganar generalmente. Y ganar, y sobre todo con las sentries que ahora mismo hacen más daño a escudos, así que van a dejar peladas a estas unidades. Y claro, van a dejar el pase libre para que persecutores y adeptas logren hacer más daño. Pero por ahora tenemos una gran cantidad de persecutores. El CC de la sentry es lo que está dándole la partida en estos momentos al jugador Hero, porque tenía desventaja numérica hace unos segundos atrás. Pero ahora mismo no es el caso. Muy bueno el micro. Llega el primer inmortal de la partida y aquí se acaba todo. Bueno, llega el primer inmortal también por parte del jugador Stats, pero no hay prima de transposición por parte de Stats. Y eso se convierte en una desventaja. Por el otro lado del mapa está muy Está muriendo Sonda. ¿Qué está pasando, Enki? ¿Puedo enfocar al otro lado del mapa? Bueno. Esto es lo del inmortal, damas y caballeros. Esto está pegando con todo y esto podría ser potencialmente el win. No hay baterías ya, Paula. Y como tú dijiste, la ventaja del prisma de transposición es completamente evidente. GG. All-in a una sola base. Justamente lo que se esperaba que nunca más se volviera a hacer, se volvió a hacer, damas y caballeros. Se volvió a hacer ahí, Hero, pues ahora sí que uno de sus mejores recursos, ¿no? Y esto lo vemos de manera continua en las Open Cups, cuando le toca jugar en contra de Maxpax, se sirve el plato solo, ¿no? Es definitivamente extraordinario lo que suele hacer Hero en el PvP. Vamos a irnos rápidamente al tercer mapa, chicos y chicas. Recuerden que están viendo la semifinal número 1 de la GSL temporada 1. Así es, la semifinal número 1, lo cual nos asegura que sí o sí va a haber un Protoss en las finales. Lo cual es bueno, gente, es bueno. Sí, es totalmente bueno. O sea, ya se va a cambiar, digamos, ese matiz de lo que estábamos acostumbrados, al menos en torneos más grandes. Pero bueno, damas y caballeros, Golden Aura, parte inferior derecha, Protoss de color rojo de Dragon Kaizi Gaming, Hero. Y del otro lado del mapa, en la parte superior, jugando con el Protoss de color azul, tenemos nada más y nada menos que al buen Stats. Empatada la serie de momento, Hero demostrando que puede dar golpes sorpresas, puede dar golpes bajos, de hecho, uno orina a una sola base, yo me imagino que un golpe bastante bajo por parte del jugador Hero. Llegar con un prisma de transposición y un inmortal es algo que duele un montonazo y Stats simplemente no pudo resistirlo, terminó perdiendo la partida anterior, pero ahora en una fresca y nueva partida y Stats al final del día no es un jugador nuevo. Tiene los trucos bajo la manca, tiene el conocimiento. Si es que él quiere hacer un queso tan hediondo como fue el de Hero en la partida anterior, puede hacerlo. Sí, no, sí, podría hacerlo. Aquí es simplemente los nervios de lo que saben de lo que se están jugando, ¿no? Porque ya no es lo mismo jugar una Open Cup que jugar una semifinal de GSL. O sea, ya código S, ya son palabras mayores. Y también teniendo en cuenta que son los 80 EPT Global Points que se llevan, los 800 EPT Global Points que se lleva el jugador, ¿no? El que gana el primer lugar. Así es que definitivamente, como habíamos comentado ya en otros podcasts o en streams, a Hero le urge completamente sacar el primer lugar. ¿Por qué? Porque si gana el primer lugar, de hecho te mandé un comparativo en la mañana, Puebla, tu Discord, si llega a ganar el primer lugar en esta GSL, sumaría 800 puntos más, que lo pondrían muy, pero muy por debajo de Solar, y ya nada más tendría que ocuparse de ganar pura Open Cup, que gane puros primeros lugares, 10 puntitos cada semana, y sin duda dejar atrás a Solar, y así poder clasificarse a Arabia Saudita por puras Open Cups. Si eso pasa, obviamente. Claro, y si eso no pasa, las ESL Open Cups se van a volver un verdadero baño de sangre porque se van a pelear los puntos ahí. Entonces, claro, eso se van a volver muy interesante la ESL Open Cup, tal como pasó con GSL, gente. Esto es una locura. Lo que está pasando este año en Estrella 2 es una verdadera locura, gente. Y es por eso que los protos están tan buenos, porque están poniéndose las pilas.
Sí, porque ya es como algo todavía más encarnizado, ¿no? O sea, antes obviamente la lucha de puntos era evidente, pero antes no estaba eSports World Cup, no estaba Arabia Saudita, no había ese prize pool que están prometiendo, ¿no? Entonces, es ganar lo que sea, Open Cups, GSLs, la DreamHack que ya viene, así es que vaya, o sea, realmente eso es algo que está metiéndole mucha emoción y mucho motor al competitivo de StarCraft 2. Y por cierto, Pobla, ya empezaron las regionales de la DreamHack el día de ayer, si no me equivoco. Wow. ¿Y hasta cuándo duran? Me parece que hasta el día domingo. Me parece que hasta el día domingo se acaban las regionales y ya después de eso ya empieza el main event hasta el 31 de mayo en Dallas. Fua, muy interesante eso. ¿Y qué? ¿Hay algún torneo entre medio? ¿Algún torneo relativamente grande? Sí, la GSL temporada 2, si no me equivoco. A ver, déjame checarlos. Pero estamos hablando entre medio del 31 de mayo. A ver, déjame checártelo porque tendría que ser. Según yo sí, pero a ver, dame un segundo y lo checo. ¿Pero cómo van a haber dos GSL en la primera mitad del año solamente? Algo así vi. A ver, ahorita te lo confirmo. Sí. O sea, es que va a ser algo muy, muy rápido porque el evento principal, pues, es el que más interesa, obviamente, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. Oye, pero qué loco, no me lo puedo ni creer. Eso significa que vamos a tener más streams, gente. A ver, espérame. Ahora te confirmo. Ya tengo aquí la fecha. ¡Wow! No la han posicionado, pero... No la han posicionado, bro. Disculpa, pero yo había visto en algún momento que sí iba a ser que no iba a tardar mucho entre temporada 1 y temporada 2. Pero bueno, ya vale. Cuando tenga el dato te lo paso exacto. Vale, me parece bien, me parece perfecto. Y bueno, tenemos una buena cantidad de centers en la parte de arriba por parte del jugador Stats. Y parece que nos vamos a macro game. Blink coma 1 por parte del jugador Hero. Blink también por parte del jugador Stats, quien prioriza por ahí una tercera base en lugar de las upgrades. Bueno, será su sabor, ¿cierto? Uh-huh. Que prefería tener una mayor cantidad también de persecutores, que al final del día eso es lo que le va a proporcionar tener mejor y mayor economía. Sí, definitivamente. Ya tengo aquí el dato exacto. El 18 de abril comienza GSL temporada 2, las qualifiers. Ojo, las qualifiers del 18, ya hace en un par de días. ¿Ah? O sea, todavía ni enterramos la temporada 1 y ya está empezando la temporada 2. Sí. Se parece a mi ex esta cosa que está pasando acá. Me siento identificado. Sí. No me lo puedo creer. Sí. Sí, bro. Las temporada 2, las qualifiers empiezan el 18. O sea, en una semana, bro. Wow. Más o menos. Vale, ¿sabes qué? Me parece perfecto, porque la verdad es que me gusta mucho este sistema que estamos teniendo de tener streams de competitivo casteando contigo jueves y viernes. Me parece, pero espectacular, y ojalá que podamos seguirlo haciendo de manera interrumpida hasta que el señor nos lleve. Sí, muy dramático, pero estoy de acuerdo. De hecho, también va a estar muy interesante la temporada 2, porque recuerden que Reynor está en Corea. Ojo. Reynor está en Corea y, pues bueno, obviamente está ahí por obvias razones. Así es que va a estar participando. TY también va a estar ahí, pero dijo que ya va a ser su último torneo antes de despedirse ya formalmente y definitivamente. Así es que TY también va a estar jugando las qualifiers. Si logra calificar, obviamente, pues lo veremos. Y si no, pues ya, el 18-19 de abril será lo último que sabremos de TY en toda la historia de StarCraft, obviamente. Oh, pero qué impresionante. Se viene súper épico, damas y caballeros, entonces esta segunda temporada de GSL. Muchas triste, cosas, bro. Triste, va a estar emotiva, va a estar muy emotiva. Sí, así es. Bueno, este Fénix ya se dio cuenta, bro. Este Fénix está dándose cuenta ya de las cuatro malditas bases que tiene Stats en estos momentos y Hero está jugando únicamente a una. Vamos a ver que va a potenciar un poquito más, me parece, la tecnología y el buen Hero, mientras que Stats va a apostarle más a macro, porque él sabe perfectamente que el macro también es uno de sus puntos fuertes. Yo me imagino que es su estrategia hasta el momento. Y bastante fuerte, de hecho, pero aún así están mandando una sonda peligrosamente ahí donde podría estar esa cuarta base. Brinca hacia adelante, pero se acaba la energía justo a lo que es ese Fénix. De todas maneras, ambos jugadores se están escauteando y viendo mutuamente lo que está haciendo su oponente. Y saben y están al tanto de prácticamente todo. Uh-huh. Es muy difícil contrarrestar esto. Bueno, wow, justamente lo digo, justamente pasa. Hero Blink hacia adelante, mata inmediatamente al Fénix antes de que logre ver gran cosa, ¿cierto? Vio al final del día el centro de robótica, que sigue siendo un indicador bastante fuerte de lo que se puede venir y de lo que se puede esperar. Pero Stats está sacando una quinta. Minuto 7. Me cambiaron completamente el Protoss contra Protoss. Sí, eso no se veía. O sea, el Protoss contra Protoss, insisto, era de una base, máximo dos.
Minuto 7, minuto 10, el tiempo, digamos, promedio. Ya si pasamos de 15 minutos, es que esto ya es completamente un Protoss contra Protoss totalmente renovado. Pero me gusta porque, pues, a diferencia de Protoss contra Protoss norteamericano o europeo, generalmente es a masa macro y llegamos a ese punto de no retorno del late game, ¿no? De donde hay colosos, disruptores, Blink con fantasma, bueno, Blink con DTs y Blink Stalker. Así es que eso, cuando hay novas y tienes que esquivarlas contra la mayonada de Stalkers, eso a mi punto de vista se vuelve muy emocionante. Y eso es lo que casi no se ve en Corea. Ahora imagínate que en Corea lleguemos a ese punto de 5 o 6 bases por cada uno y esas composiciones, y sería definitivamente increíble. Solamente muy pocas veces me ha tocado ver super late games de Protoss contra Protoss en todo lo que llevo casteando en la escena coreana. Me acuerdo que fue con Trap, que fue con Parting, que fue con Creator, pero muy contadas veces, bro. Muy contadas veces. El gran problema de eso es que es muy fácil hacerle exploit cuando ya se familiariza a los jugadores y está más o menos claro que el meta es llegar y expandirse muchísimo antes del minuto 10. Claro, hacer eso trae consigo tener poca tropa antes del minuto 10. Por lo tanto, lo que vimos la partida anterior, que fue un all-in de una sola base, se vuelve un counter muy efectivo mientras más se asume que tu rival está haciendo lo mismo. Sí. Sí, es cierto, pero pues bueno, son esas variantes que se han ido viendo aquí a través de estos años. Y ojo, ya con el ataque de stats, ¿eh? Ahora sí estás, ya parece ser que está completamente listo para dar una buena estocada con 3, 4, 5 bases funcionales, mientras que Hiro tiene 4. Atención con todo esto, y Hiro ya lo sospecha, hay que tener en cuenta las upgrades con el más 2, los 2, pero la diferencia es que Stats también tiene el más 1 de armadura, Pobla. Se viene el ataque. Ese más 1 definitivamente podría marcar la diferencia, pero sobre todo también los inmortales que están en la parte de atrás. Parece que en, ¿cómo se llama?, en mantener posición, porque no hicieron absolutamente nada. Pero me llama mucho la atención la decisión de sacar, ¿cómo se llaman estos?, colosos. ¿Por qué saca colosos en este? ¿Y por qué tiene 4 colosos el jugador Stats? Hiro, ¿lo considerará bueno en contra de la composición tan pesada en Stalkers, que es bastante obvio, ¿cierto?, que se saca en el Protoss contra Protoss? Claro, yo de lo que he visto es de que simplemente para mantener completamente a raya toda la agresión y darse algo de tiempo, porque igual con la lanza térmica extendida igual podría tener mejor disparo directamente a todos los hilos que se vienen del otro lado. Vean nada más ahí, atención con el force field y llegan los hilos y los colosos. ¿Dónde están, señores? ¿Dónde está todo el army? Es una buena millonada de hilos, Pobla. Igual no se llevó tanto, 3 kills no es demasiado, pero si tenemos en cuenta que no perdió ningún Zero y que todavía está la amenaza ahí, que está tomando otra base más, el jugador Stats, ojo, se está saliendo completamente de control, se cree dueño, amo y señor de este mapa Stats. Sí, se cree amo y señor de este mapa. Y ahora sí, ahí los hilos llegando, pero ahí están los colosos justamente sacando la patada, damas y caballeros. Los colosos también del otro lado ahí manteniendo a raya en la ofensiva de Stats. Estos colosos parece ser que le están sirviendo mucho para imprimirle algo de miedo. Ya está llegando donde está el primer transposición. Bobla, atención con todo esto. Y otra vez, es que tiene desventaja de posicionamiento por las escaleras. Blinkas en adelante, magnífico por parte de Hiro. Sí, pero lamentablemente para el jugador Stats está completamente superado en números y en tecnología. Para acá vienen unos cuantos celos con carga, pero no creo que logren hacer demasiado con la sobrecarga, batería de escudo y todo. Todo parece indicar que Hiro con este empuje podrá llevarse muchísimo, muchísimo daño en contra del Protoss de color azul. Va a intentar subir por la rampa y no veo que tenga tropas para impedírselo. ¡Oh! Que sea lo que Dios quiera, dice el jugador. Vean esas explosiones, Puebla. Los colosos a diestra y siniestra haciendo mucho daño, y todo el buen trabajo ofensivo que pretendía hacer Stats aquí ha terminado. Igual aquí está haciendo daño, pero todo el army de Hiro está haciendo 16 kills y aparte también perdió el nexo. Y eso que Stats tiene el más 2 de armadura, pero el problema es que en este último engage los celos se quedaron tirando la carga atrás de los persecutores, por lo tanto no alcanzaron a llegar a ninguna parte, no habían demasiados disruptores, que sí conectó la nueva purificadora, pero al final del día una sola no hizo prácticamente nada de daño en contra de todas estas unidades grandes, por eso terminó perdiendo la partida el jugador. Uy, ok, esa sí que estuvo bastante más decente, pero aún así no lo veo con los números suficientes para terminar con esto. Apenas 12 kills a favor del jugador Stats y 28 para Hiro. Una locura lo que está pasando ahora mismo. Y el nexo en estos momentitos, así que simplemente es seguir empujando. ¡Oh! ¡Los inmortales! Es seguir empujando un poquito más, Pobla. Y yo creo que con esto ya ir pensando en la siguiente partida. Ahí las nuevas canceladas, damas y caballeros, sigue empujando for the win. Llega el soporte de Arcontes. Hay otra base en el extremo más recóndito del mapa, pero igual no creo que le sirva porque toda la ofensiva sigue haciendo matanza diestra y siniestra.
Ojo, que, bueno, sí tienes toda la razón al final del día, pero de todas maneras están los dos jugadores a 4 bases, solamente quería decir eso. Todavía quedan los colosos que están haciendo una gran cantidad de daño, los arcontes siguen solo con carga, que, bueno, comen muchísimo daño de los colosos, para qué decir estas nuevas purificadoras, pero aún así están los dos jugadores a 4 bases y todo parece indicar que lo van a echar de aquí, pero la Nova, uy, que no conecta, no me lo puedo creer, y con eso, el Focus Fire de los persecutores, simplemente genio por parte del jugador Stats, va a lograr echar de aquí al jugador Hiro. Y se mantiene a 4 más. Quizás sufrió muchísimo daño en cuanto a sonda se refiere, porque la cuarta es nueva y no está minando. Pero aún así, está todavía en partida y se viene la contra por parte de Stats. Se me hacía difícil pensar que este Stats podía sobrevivir a tanto odio, ¿no? A tanta presencia que tenía Hiro. Sin embargo, lo hizo el desgraciado. Vamos a ver del otro lado. ¡Oh! Así te quería agarrar, puerco. No, y ahí lo agarró mal. No le conviene perder aquí nada, Stats. ¡No! Eso fue brutal, el focus al pilón cuando se venía una transposición gigantesca por parte del jugador Stat. Eso era lo que le iba a salvar la cuarta base y ahora no hay cuarta base, damas y caballeros, por parte del jugador Stat. Ahora sí que está en serios problemas. Si no hace algo con este pequeño grupo de persecutores que dudo mucho que logren hacer algo, va a estar en serios problemas. 8 trabajadores menos. Y uff, eso fue una verdadera locura, gente. Lamentable lo que le pasó a Stats. Pero logró sobrevivir la cuarta base, ¿eh? Sí, son 3 bases funcionales para Stats y tiene 4 hasta el momento aquí el buen Hiro. Vamos a ver el income. El income, como se darán cuenta, damas y caballeros, es increíblemente mayor lo que tiene Hiro a comparación de Stats. Así es que esto es atacar, resistir o morir. No hay otra sopa. Así es, ojo que por acá están lo que son los colosos haciéndole daño a los persecutores. Los persecutores no hacen demasiado aquí. Van a intentar resistir los celos de parte del jugador Stats en contra de los de Hiro. Tienen más y mejores upgrades. El problema, claro, que son los números los que están acompañando al jugador proto de color rojo. Y por acá se van a venir a la base buena, damas y caballeros. Bueno, quizás quién sabe qué número va a ser a esta. Pero por acá se viene el arco. La conca va muy fuera. El Focus Fire por parte del jugador Stats. Focus inmediatamente a las unidades claves. Se mueren todos lo que son los. Bueno, el prima de transposición, los colosos. Pero sobreviven celos con carga. Y estos van a ser un verdadero dolor de cabeza para el jugador Stats y que quiere sobrevivir. Muy buen foco también por aquí lo que es el disruptor. Pero claro, sigue teniendo más tropas el jugador Hiro. Y esta base podría estar en serios problemas ahora mismo. Sí, ahora sí ya totalmente sintiendo el verdadero terror. 11 y 9 Stalkers. Vamos a ver, ahí estos podrían ser los últimos momentos. Llegan los refuerzos por la parte de atrás. Pobla todos estos hilos cargados de odio. 3-3 y con el más 2 de armadura en el caso de Stats. Pero aún así, están cayendo contra todo el odio. Ve nada más ahí Blink. Ya atrapado. Aquí hay gato encerrado, Pobla. Y muy probablemente GG se tenga que ver. GG, Hiro 2-1. Nada. Qué partida, Inesperado. Pero de todas maneras, sí, fue una partida muy épica. Hiro, wow, tomó buenas decisiones, yo no le tenía nada de fe a lo que son los colosos, pero hicieron un trabajo excelente, constantemente pegando. Por el rango, a mí no se me ocurrió que por el rango extra que tienen, pueden estar constantemente pegándole a los persecutores a pesar del blink. Entonces, mientras los persecutores tienen que quitear, los colosos, como tienen muchísimo más rango, pueden estar constantemente pegando. A pesar de que no les van a hacer daño extra, el daño constante simplemente compensa todo eso. Lo compensó. También le metía miedo, ¿no? Al enfrentarse contra 3-4 colosos ahí en retaguardia, pues tampoco es nada lindo, pero igual. Igual, después de toda esa historia, Hiro logra meter el punto. Y bueno, ahora sí ya estamos a match point, bro. Completamente a match point. Tenemos en Oceanborn, en la parte inferior derecha, protos de color rojo de Dragon Kaizen Gaming, a nada de las finales de la GSL, el S-Hero. Así es, y del otro lado del mapa, en la parte superior izquierda, jugando con el protos de color azul, tenemos nada más y nada menos que al buen Stats, quien ha estado dando golpes buenos. La partida anterior no fue una partida mala para Stats, gente, para nada, fue una partida bastante decente, donde se le vieron oportunidades, donde se le vieron momentos claves, ¿cierto? Pero quizás la ambición le ganó un poco. Lo vimos sacar más o menos unas 6 bases, así completamente a lo loco, sacó una gran cantidad de unidades, pero Hiro sacó las unidades correctas. La composición de los colosos fue simplemente excelente. 4 colosos partieron, pero como quisieron, al ejército del jugador Stats, a pesar de que tenía más bases, a pesar de que tenía mejor economía, a pesar de que tenía mejores upgrades, incluso simplemente fue la composición correcta del jugador Hiro la que le terminó de ganar la partida. Completamente de acuerdo, sus tecnologías y también sus combates, ¿no? Igual Stats también defendió en 2 ocasiones de manera estoica, muy contundente, pero igual, iba a decir exactamente lo mismo. Siento que un poquito de ambición en cuestión en macroeconómico fue lo que lo fue desgastando en un sentido, ¿no? En el sentido de que igual todo eso lo pudo haber tomado para un poquito más de calidad, quizá de upgrades o de composición. Lo decidió para la fluctuación económica, lo cual no estuvo mal, pero pues hubo más audacia en las incursiones por parte de Hiro y pues bueno, estamos a match point. Pero de todas maneras, coincido contigo, el partido anterior, a pesar de que perdió Stats, me parece que lo jugó de buena forma.
Sí, lo jugó de muy buena forma. A pesar de todo, claro, y que vimos que el jugador Hiro ganó con, bueno, con un poquito más de cabeza fría, ¿cierto? No descontrolándose con las bases y todo, el jugador Stas dio una pelea bastante grande. Ese empuje podría haber matado a cualquier Protoss el primero. Claro que vimos con los cuatro. Con los cuatro colosos, y al final del día, el jugador Stats con la cabeza fría también logró defender, logró hacer el blink hacia adelante cuando tenía que hacerlo, logró hacer Maravilloso, el focus. Sí, excelente, maravilloso sí, eso. sí, sí. Y al final del día, terminó resistiendo un movimiento en el cual cualquier otro Protoss hubiese muerto. Así que, bien por él, quizás no pudo dar el golpe final, después no pudo dar el comeback, ¿cierto? No pudo hacer el comeback, pero de todas maneras, gente no perdió cuando tenía que haber perdido, y eso fue digno de rescatar. Totalmente cierto, Paula. Pero bueno, vamos a ver que ya hay proxy robo por parte de Hiro a una base, señores. A una maldita base. Ahora sí que Hiro siendo Hiro. Siento que aquí ya quiere acabar con este compromiso. Ya dice, vámonos, que sea lo que Dios quiera, vámonos a las finales, sea contra Cure, sea contra Maru. Aquí me quiero quitar y quiero evitar un juego macroeconómico en contra de Stats porque sabe las posibilidades que suele hacer Stats, ¿no? Si bien le ganó la partida anterior, pero sabe que fue algo complicado en cuestión de resistencia, contraataques que suele hacer Stats. Así es que, ¿qué mejor manera de quitarse de este compromiso lo antes posible? Sí, definitivamente Stats está probando ser un rival bastante difícil. No está haciendo el destrozo que está acostumbrado Hiro a hacer en contra de otros Protoss. Además, le sacó una partida. O sea, tiene riesgo al final del día el jugador Hiro de perder esto. Por lo tanto, tiene que, bueno, cerrar el trato rápido, como le gusta hacer a muchos jugadores que saben que están por ganar y que pueden llegar a la final. Que se saben superiores a su oponente, pero que ante cualquier desliz pueden terminar perdiendo. Y ojo que soy un inmortal por aquí de parte del jugador Hiro. No hay blink ni por si acaso para nadie. Y esto podría significar problemas en estos momentos para el jugador Stats porque está perdiendo persecutores y le van a caer en la base principal. Esto es un rechazo Oh, bastante feo no. por parte del jugador Hiro y podría traer problemas muy pronto. Hiro siendo Hiro, damas y caballeros, ese prisma de transposición no va a poder darle estocada sorpresa, ya que o se va del otro lado o se arriesga a que toda esta estocada también le haga daño. Así es que la mejor decisión es quedarse a defender, cueste lo que cueste. Es un juego de una base, un juego convencional en un mapa viejo, donde en el parche pasado pues era, digamos, lo más normal. Y pues bueno, esto definitivamente ya no es nuevo. Este es un clásico del Protoss contra Protoss. A gran manejo por parte de Hiro. Viene el segundo inmortal, Pobla. Viene el segundo inmortal por parte de Hiro, pero también ya lo está trayendo ahí el buen Stat. Vamos a ver, y ahora sí se viene el momento de la verdad. Tenemos el primer Forfeit, Pobla. Este es el pase a la gran final para Hiro. O el punto de resistencia para Stats. Y ojo que ambos jugadores esta vez tienen prima de transposición. Esto me hace acordar mucho a la segunda partida de esta serie. Pero claro, ahora tenemos un poquito más de igualdad de condiciones por parte de ambos jugadores. Prima de transposición para los jugadores Stats. Vamos a ver cómo le va a ir en contra del micro de Hiro. Al final del día se le acaba de colar una beta y esos problemas. Pero parece que, wow, pierde una de las gates de la wall, Sí, de las ¿cierto? gates. Así Sí, sí, que sí. ojo con eso, damas y caballeros, que perder eso es enorme. Y con la gran cantidad de adeptas que se va a la base principal y completa la transposición. No me lo puedo Oh. creer. Sí, la completó el desgraciado, y atención con eso, porque podría ser lo último de Stats, damas y caballeros, pegando por aquí, por allá, 6 kills. Esto vuela a las finales para Hiro, atención, y viene más, viene con más sed de daño y de venganza y de maldad el buen Hiro. ¡Ay, dos! También se le cae el segundo gateway, bro. Sí, ya no hay absolutamente nada en la muralla, No. nada y nada en la rampa para poder evitar que las tropas del jugador Hiro lleguen y se cuelen. Podría transposicionar nuevamente más. Uy, ojo, que por aquí le interceptan justamente el primer transposición que intentaba salir. Podría sacar más, justamente, adeptas y empezar a mandarlas con la transferencia psiónica directamente a la línea de minerales. Y no hay nada que el jugador Stats pueda hacer al respecto. Lo máximo que puede apuntar es hacer esto, que es traer el primer transposición a través de todo el mapa en contra a la base principal de su oponente. Pero, claro, ¿qué tanto puede hacer cuando su oponente puede hacer exactamente lo mismo y llegar antes? Wow, no, ya le deshabilitó ahí la robótica. Aquí vuelve a perder es la robótica también ahí el buen Hiro, pero ya el daño se hizo. Está supply block y ya todo el ejército de Hiro simplemente se va a servir en la mesa. Ya no veo un revés ahí para Stats. Vamos a ver. Buenas force fields. Sí, force por todas partes, vuelve por aquí lo que es el prima de transposición de parte del jugador Hiro. En cuanto a números de inmortales, tenemos 4 en contra de 3, va ganando por 1 el jugador Hiro, a pesar de que le deshabilitaron gente su robótica y ya no va a poder sacar más durante mucho rato. Y ojo, que se vienen las gladias de adepta por parte del jugador Hiro, de todo. Impresionante lo que estamos viendo en esta partida, gente. Gladias de adepta, aunque no sé si la partida va a durar lo suficiente para poder verlas en acción. No, ya con 4 inmortales ahí, el prisma de transposición es casi casi una garantía de win ahí para Hiro. Pero también debo de mencionar algo, los 4 jugadores del día de hoy ya están garantizados para la DreamHack, es decir, no van a tener que jugar qualifiers, no importando si pierden o ganan, pues en este caso si Stats pierde, él ya tiene pase directo a la DreamHack, a la ESL Masters Spring,
Pues es que de alguna manera, ok, no podrá ganar la final, pero al menos ya tendrá pase directo a otro evento mayor de StarCraft 2. Sin embargo, pues fíjense, es que esto ya lo menciono, Pobla, porque ya le volvieron a pagar la robótica. Sí, eso es enorme. Y ahora sigue una gran cantidad de adeptas. ¡Uy! Cancelan el Shade. Pero parece que, bueno, la diferencia numérica es simplemente bestial. Se viene por aquí el prima de transmisión de parte del jugador Hero. Lo persigue el de Stats. Están los 12, bueno, tratando de perseguirse. Pero claro, vean por aquí lo que son los inmortales. Se viene transposición de parte del jugador Hero. Y en estos momentos simplemente micro por parte de Stats. Porque parece que no tiene suficiente para poder seguir transposicionando. Seguir las glades vibrantes en 3 segundos más. Lo cual es, claro, tanta diferencia no van a marcar. Porque ya Stats está completamente en la miseria. Lo logran echar de ahí y creo que le quedan solamente los dos inmortales para poder participar. Nada, simplemente GG, victoria para Hero 3-1, quien avanza a la gran final de GSL. Así es, Hero, el primer finalista de esta primera temporada de GSL, y pues bueno, Stats tiene que decir adiós de esta Global StarCraft League, pero como les dije, Stats de todas maneras ya está clasificado para la ESL Masters Spring de la DreamHack del mes de mayo. Así es que bueno, no todo es rosa, pero no es tampoco una catástrofe, ¿no? Sí, bueno, las cosas siguen como están. Hero le logró ganar Stats. Stats dio un muy buen torneo, muy buen torneo. El único problema, gente, es que el Protoss contra Protoss, como lo he dicho muchas veces, es un juego completamente distinto. Y el único que sabe jugar es Hero. Sí, así es, Paula. Pero bueno, vámonos al siguiente y último Mirror Match del día. Cure en contra de Maru. Este juego también lo vimos en la Intellectual Master, ¿se acuerdan? Ahí en la última ronda. Así es que, pues bueno, vamos a ver si aquí Cure puede hacer algún milagrito. Aunque claramente Maru es pues el favorito de los que quedan aquí en playoffs, ¿no? Así es. Vamos a Ghost River, tu mapa favorito, Pobla. No, mi mapa favorito, el mapa Ghost River, siento muy retroto, pero eso no significa que sea mi favorito. Pero sí lo es. Ya. Adelante, queda un segundo. Yo te aviso. Ok, sí. Vámonos. Muchas gracias, bro, por donar 10 sus, te lo agradezco un montón. Muchas gracias a Raúl, a Coagul. Me has donado todo este rato y todavía no pronuncio bien tu apellido. Perdóname, bro. Raúl Coagula, te lo agradezco un montonazo. Bienvenido. Angedonia, Joseph Cotrado, Joaquín, Edson, Clauknot, Mr. Oso, Germán Caguana, Rolando y Jack Rodas. Bienvenidos, bienvenido a Cart LML. Bienvenidos, gente. O sea, muchas gracias, bro. Te lo agradezco un montonazo. Stats 3-1, y ahora llega el momento de la verdad del TBT. Personalmente uno de los matchups favoritos que he tenido durante ya años. Siento que al día de hoy siguen siendo muy interesantes, muy intensos el juego TBT. Independientemente del parche nuevo, los mapas nuevos, siento que igual tiene un juego pues bastante interesante, muy dinámico, mejor dicho, muy dinámico y con una buena macro gestión económica. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, dime. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? El ultra epiléptico, ¿no? O positivo. Vale, porque si hubieras dicho O negativo, yo diría, literalmente hay más gente con O negativo en el mundo que gente que le guste realmente el Terran versus Terran. Porque es una verdadera locura, ¿no?, lo que acabas de decir. Casi me voy de espaldas. El Terran contra Terran coreano es dinamiquísimo, bro. Gomi, Hokior, Beyond, Maru. Bueno, a mí en lo personal me encanta. O sea, es muy... A mí me gusta mucho el TBT. Y eso me parece completamente impresionante. O sea, que sea tu macho favorito, uff. No. Me gusta mucho. Mi macho favorito es el TBZ. En esta temporada debo decir que el TBP me gusta más que el TBZ. El TBT me gusta. Me gusta mucho, pero no es mi macho favorito, obviamente. Hay que puntualizar eso. Entendí mal. Sí, TBZ es lo mejor para mí. Actualmente es el TBP, pero el TBT también me gusta. Me gusta mucho. Vale. A mí no tanto, pero últimamente ha estado bastante decente, ha estado bien entretenido. Pero seguimos siendo amigos, ¿no? Sí, seguimos siendo amigos, gente. Para algunos que comentan perfecto. Por ahí, vamos a llamar a Bon Gameplay que modere el próximo debate, gente, a ver si es que es bueno o no es bueno el Terran vs Terran. Exacto. Si te hace o no te hace mala persona el hecho de que te guste el Terran vs Terran. Uy, no me imagino qué me va a decir Bon. Va a decir, oh, mama. Oh, mama. Microsoft, la esperanza del Terran contra Terran. Va a ser exactamente. Microsoft va a financiar el Terran contra Terran, confirmado por alguien que yo conozco que trabaja en ESL. Tal cual, no voy a decir nombre ni nada. Sí, ya lo vimos, así es que ojalá que Bond esté viendo esto, señores. StarCraft 3, una realidad. Una realidad gracias al TBT. Gracias a Bond Gamekeys y Microsoft. Ahora sí me hiciste reír bastante, Pobla, la verdad es que sí. Pero no es fan de Blizzard, cabe destacar. No, le gusta Blizzard, pero... Solo lo ama con todo su corazón, pero no es fan de Blizzard. Exacto. Ojalá que mañana vos nos acompañe a castear la final. Estaría chistoso. Estaría muy, muy chistoso.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con el buen Marudoña. Tenemos Starport y viene también Reactor y ya está llegando, ¿eh? Ya está llegando el punto de producción que no tiene fin por parte de Cure. Y yo me imagino que está tomando toda la iniciativa posible antes de que Maru llegue a ese punto de super expansión, como ocurrió en Intel Extreme Masters, como ocurrió en el torneo chino de equipos World Team League, donde ellos se enfrentaron y sencillamente Cure no le pudo hacer ni cosquilla. Es más, trapearon el piso con Cure, y no lo digo en mala onda, pero en esa final de World Team League, de la guerra de Clan Wars, Cure nada más estuvo ahí de trámite porque Maru, o sea, lo barrió por completo, ¿no? Entonces, ojalá que no sea así. Ojalá que tengamos un mejor de 5 más dinámico, con más puntos ahí por parte de Cure y podamos llegar al quinto juego. Sí, eso podría estar muy, muy, muy interesante. Crucemos los dedos para que sea un 3-0, damas y caballeros. Sea de quien sea, gente, sea de quien sea. Pero ojo, que está Maru moviéndose a través del mapa con una Medivac, con unas cuantas tropas ya. Tiene un par de Reapers, se viene por aquí lo que es el Ciclón, Marines. Ah, no, perdón, no es un Ciclón. Estoy muy acostumbrado al Ciclón. No, es tanque de asedio por parte del jugador Maru. Y ya se propone asediar lo que es la natural del jugador Cure. Fíjense nada más, Maru llegando antes de que Kyo pudiera llegar del otro lado, incursionar del otro lado. Vamos a ver ahí el tanque. Es importante que no pierda el posicionamiento. Ya viene el Raven, ahora sí ya viene la salvación. Vamos a ver si Kyo va a tener las agallas de hacer esto, pero recuerden que todavía no tiene la matriz de interferencia terminada. Así es que va a tener que lidiar aquí con todos estos disparos. Y esto le conviene a Maru porque de alguna manera tiene tranquilidad. Está garantizando tranquilidad de producción y de mineo en sus dos bases hasta el momento. Y además gastaría de recursos porque tiene que destinar sí o sí un par de BCS a estar reparando constantemente lo que es esta base. Ok, sacó el tanque de acero ahí, se va a reposicionar por aquí justamente debajo de la producción. Quizá esperando lograr pegarle algún Tecnolab o reactor que esté mal posicionado. De momento nada, muy buena la posición por parte del jugador Cure. Sí, lo está haciendo muy bien ahí en la parte de arriba. Vamos a ver que de todas maneras Maru sigue ganando muchísimo tiempo. Esta es ofensiva y también... ¡Oh! Ya le cancelaron ahí el primer tanque, señores. Y eliminado rapidísimo y para la casa. Excelente la defensa por parte del jugador Cure. No le tembló la mano para tirar esa matriz de interferencia. Y chao tanque. Y ahora ojo, se viene una tercera muy rápida por parte de Maru. Sí, Maru ya también ahí haciendo su tercera base por todo este tiempo que tuvo completamente libre. No hubo incursión de Helion, Ciclón o drop de Ciclón como era antes. Así es que pues tuvo todo este tiempo ahí de ventaja ahí Maru para tener la tercera base. Y si se descuida y si sigue atacando inclusive una cuarta Pobla, inclusive una cuarta maldita base, que pues ya le daría completamente toda la ventaja tecnológica y de presión continua. Así es, definitivamente, pero Coraco continúa el jugador Giro con lo que es el embate. Tiene nuevamente en posición lo que es el tanque vacío y esta vez tiene un pequeño seguro, ¿cierto? Tiene estos cuatro vikingos que se van a asegurar que los cuervos no lleguen a tirar lo que es la matriz de interferencia nuevamente. Lo cual, claro, le arruinó un poquito los planes a Maru, pero ahora vuelve a estar acá. Ahora, cabe destacar que no hay tercera base todavía para el jugador Cure. La está construyendo, claro, pero de ahí construirla a colocarla es una bestia completamente distinta. Dos tanques hacia la parte de arriba por parte del jugador Cure. En una de esas podrían hacer algo, pero aquí se sella Maru, ¿eh? ¡Ojo, que casi le revienta un tanque! Sí, se está ensalzando mucho, ¿eh? Vean nada más también los vikingos en modo de asalto, Puebla. Vean nada más, esto es rarísimo de ver en el early por parte del Terran contra Terran. Cancelan los dos tanques desde la parte de arriba, minuto 6:30 y ya estamos gritando, bro. Vean nada más, qué buena también por parte de Cure. Se está ayudando con las torretas, con los Marines. Y pues bueno, logra cerrar nuevamente espacios. Y Maru definitivamente tiene que merodear por otro lado. Dos tanques por dos tanques, fue un tradeo bien loco por parte del jugador Maru. Descuidó sus tanques cuando mandó a sus vikingos justamente a matar a los dos tanques de su oponente, que tampoco se alcanzaron ni a asediar y fueron completamente obliterados. Pero ojo, vuelve al asedio por aquí el jugador Maru. Esta vez tiene un asedio aéreo, tiene Liberators y otro tanque de asedio más que sigue llegando. Todo esto con el afán claramente de evitar que su oponente tome una tercera base que Maru ya tiene. De hecho, ¿podrá mantenerlo así mucho rato más? Yo creo que ya está haciendo daño con esto, si él ya está mirando una tercera base y su oponente no. Por supuesto, esto ya es una ventaja que no podemos discutir y está muy ofensivo, está muy, pero muy ofensivo aquí Maru. Y definitivamente Cure tiene que tomar una decisión de ir a atacar por atrás o simplemente seguir esperando. Por eso ya sería suicidio. Ve nada más, Maru ocupando completamente la plataforma principal, Puebla, y Cure tiene que hacer más tiempo. O sea, lo están sacando a patadas de su casa, bro. Esto es una verdadera locura. Le hicieron básicamente la brutalizadora versión Terran, le asediaron dos Liberators en la entrada y ahora va entrando y le van, pero para partiendo todas las unidades, saca los BCS para poder echar de aquí lo que son los vikingos. Le matan los dos Liberators, no sin antes perder una buena cantidad de tropas, como podemos ver aquí en la tablilla de unidades perdidas. Y nada, simplemente brutal. Y todavía Cure no puede poner su tercera base. Ya llevamos 8 minutos y no puede hacerlo. Y vamos a ver el Incom. El Incom tiene un promedio de 2.300 y 985 en gas de espeno por parte de Maru. Y Cure, evidentemente, muy pero muy abajo.
Así es que hay una superioridad completamente innegable de toda esta gestión de recursos por parte del Terran de color rojo. Así es que esto ya lo hemos visto en muchos partidos. Ya hemos visto que esta es la receta justamente en el TBT para garantizar un buen partido. Así es que en mi opinión, siento que si Kyor en los próximos 3 minutos no logra posicionar una tercera o inclusive arriesgarse a una cuarta base, creo que el partido, haga lo que haga, va a estar a favor de Maru, claramente. Y ojo que se viene por aquí con doble tanque de asedio, uno que está bastante mal herido, pero llegan para darle soporte. Una muy buena cantidad de vikingos. 3 torretas automáticas se van a asegurar de que se la piense 2 veces y se tenga que salir de ahí el jugador Baru. Todavía no hay tercera para el jugador Cure, pero todo parece indicar que ya la va a empezar a colocar. Minuto 8.50, llegando al minuto. ¡Se vienen cruceros de batalla! No me lo puedo creer. Una verdadera locura. Sky Terran por parte del jugador Maru. Qué bonita, es como en la época de las finales de GCL, no sé si te acuerdas, en el 2020, si no mal recuerdo, TY en contra de Maru. Justamente se estilaba mucho eso. El TBT actual, inclusive en el parche pasado, era muy raro llegar a ver crucero de batalla, a menos de que fueras Gumiho. Pero porque se estilaba nada más vikingo, Raven, posicionamiento de tanques y Steam Marine. Ajá, ese es digamos como el estilo más recurrente que hemos tenido en los últimos años de TBT. Pero en el 2019-2020 era generalmente eso, crucero de batalla de manera inicial por todos los lados y mech o combinación de bayo. Así es que el hecho de que ahora estén trayendo Battle Cruisers es genial porque el Sky Terran es una de las cosas más bonitas que puede haber, ¿no? Lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo, damas y caballeros, es el Terran. Arriba Microsoft. Arriba Microsoft, damas y caballeros, si viene StarCraft 3 confirmado por Bond Gameplays. Así que vamos a ver lo que pasa, cuántos cruceros de batalla hay. Uno, no hay Yamato, cabe destacar. No hay, de hecho, no hay ni una sola mejora por parte de Maru, minuto 10, y no hay ni una sola mejora, gente. Una verdadera locura. Hizo mucha inversión en ataque, en estar atacando y posicionando su tercera base. Pero vamos a ver aquí, a ver a Kyor, si con estas 5 mejoras que tiene puede aprovecharlo y regresar al partido. Ya llegó ahí el crucero de batalla, damas y caballeros. Tienen que hacerse para atrás ahí esos tanques. Definitivamente no hay mucho que puedan hacer. Teniendo en cuenta que Kyor, pues, no, se va a arriesgar mucho. No tiene médicas. Así es que aquí simplemente es hacerse para atrás en cuanto pueda. Pegar Steam es contraproducente para estos marines si es que no hay medivacs para curarlo. Así que simplemente tiene que largarse de ahí. Perdió el posicionamiento del asedio en contra de lo que sería la cuarta base por parte de Maru, cual ya está preparando para tomar una quinta y una sexta. Si Maru está completamente saliéndose de control en este momento y ya está sacando lo que es el Yamato. Se viene confirmadísimo, damas y caballeros, pelea de Sky Terran en esta primera partida. Gente, mejor, más épico, gente, no se podía poner. Impresionante. No hemos visto cruceros mucho rato. Sí, por eso te decía que el juego de cruceros y Sky Terran era como muy raro. De repente se veían ahí en las Kung Fu Cups o en las OP Cups, pero de 10 partidas al mejor una. O sea, y cada mes, ¿no? O sea, pero y ahorita ya lo estamos viendo de buena forma y así es que esto es algo muy, 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 muy cool. Pero definitivamente si a mí me preguntas quién tiene mejor dominio de esto, sin duda Maru. Kyor no es que no lo sepa hacer, pero yo creo que el único que le podría plantar frente de buena forma en el Sky Terran o era TY, o Gumiho actualmente. Claro, Gumiho. Pero si no es así. Buenísimo en el mech, ¿cierto? Sí. Bueno, le cerraron el espacio a Kyor, ¿eh? Maru está súper protegido ahí con todas estas torretas. Así es que Maru igual está intentando ganar todo este tiempo cancelando las agresiones de Kyor a cambio de empezar a maximizar todas sus upgrades para poder seguir acercándose del otro lado del mapa con todavía más confianza. Vamos a ver qué es lo que sucede, Paul. Sí, en estos momentos el jugador Kyor tiene 32 marines y 2 medivacs que simplemente le están ocupando espacio. Tiene que capitalizar estos marines haciendo daño a alguna línea de minerales o algo por el estilo, pero él necesita ese supply, rellenarlo en ya sea cruceros de batalla o una gran cantidad de vikingos para lidiar con los cruceros de batalla de su oponente. Ahora, va a tener una muy buena cantidad de vikingos el jugador Kyor de todas maneras porque no está sacando cruceros de batalla. Y los vikingos son ridículamente buenos para lidiar en contra de cruceros de batalla. Los cruceros de batalla son muy buenos, pero antiaéreo no tienen. El Yamato no hace daño de área. Y si tiene 6 y tira los 6 Yamatos, simplemente se van a morir 6 vikingos y el resto van a pulverizar a todo lo que tenga el jugador Maru. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso. Y la verdad es que estoy muy interesado en ver cómo va a lidiar con este Terran en contra de Terran el jugador Maru. Porque justamente los vikingos son una gran amenaza para lo que son los cruceros de batalla. Sí, en efecto, esos vikingos pueden marcar un antes y un después en este matchup de semifinal.
Así es que sí, Kjord va avanzando pasito lento, pero seguro aquí en la parte de abajo. Igual sabe que los Marines podrían desaparecer en unos momentitos más, pero igual le va a ir abriendo un poquito más de supply para poder potencializar toda la parte terrestre, en este caso con mech, con tanques, y en la parte aérea con un par de cruceros más, si así se lo permiten. Sobre todo también las mejoras, las mejoras ya para todos los vikingos que tiene. A ver cuántos tiene ahora en estos momentos. Tiene 26, bro, 28 ya. Es una cantidad ya bastante buena como para lidiar con esos 5 cruceros que tiene Maru. Sí, y ahora se viene Maru a atacar lo que son las bases principales. Está atacando la natural, está devastando absolutamente todo. Y esta es la gran gracia que tienen los cruceros de batalla, que para cuando lleguen los vikingos, salto táctico y para la casa, está haciendo una muy buena cantidad de daño. Y wow, lamentablemente sí, esto es muy, muy difícil de contrarrestar, precisamente por el salto táctico, por el llamado también. Incluso puede matar 5 vikingos y largarse de ahí todo muy contento. Y aquí se viene el llamado y salto táctico para la casa. Llamo. Sí, y ahí priorizando daño, uff, para la casa, completamente 23 kills en contra de Kjord, únicamente 3 de Maru, y sigue la producción infinita de vikingos, sobre todo por parte del jugador de Team Liquid. Vamos a ver el income en estos momentos, sigue arriba Maru. Fíjense, llevamos casi 15 minutos, bueno, 14 minutos, y Maru no ha desmerecido en la superioridad de income, mineral y gas vespeno. De hecho, en valor del ejército también podemos echar un pequeño vistazo. Y bueno, ligeramente arriba en cuestión de gas vespeno Maru, pero en minerales también, de hecho, también valor de ejército también superior ahí por parte de Kjord. Ojo, que por aquí se vienen los vikingos de parte del jugador Kjord intentando hacer daño. Maru no tiene salto táctico de momento, todavía le queda la mitad del cooldown, así que si hay un momento para hacer daño de parte de Kjord es ahora. El único problema es que hay una gran cantidad de torretas de misiles que se lo van a impedir, y también el propio antiaéreo que tiene Maru, o sea, tampoco se queda muy atrás. Somos 38, 37 vikingos en contra de 26. El Yamato, el misil antiarmadura, una verdadera locura lo que propone Maru en estos momentos. Vamos a ver si es que le va a sostener en contra de la gran cantidad de vikingos que hay por parte de su oponente. Ese es un muy buen combo, misil antiblindaje, Yamatos y también la presencia de vikingos extraordinario. Venga, atención con esto, Puebla, ver nada más ahí, otra vez, cañones, Yamatos por aquí, por allá. Kjord no sabe ni dónde poner las manos de todos esos catorrazos, lo mejor que tiene aquí son los vikingos. Vamos a ver, 175, 179 de supply general en esta primera partida de segunda semifinal. Chicos y chicas, recordando que el que gane va a enfrentar a Hero en las grandes finales. Perdió 4 cruceros de batalla en ese intercambio el jugador Maru. Hubo un punto en que los 30 y tantos vikingos del jugador Kjord one-shoteaban cruceros de batalla. Fue una verdadera locura. Pero claro, llegó un momento en que perdió tantos vikingos que se encontró con la misma cantidad de vikingos del lado de su oponente. Así que por eso no pudo seguir peleando el jugador Kjord. Y además, obviamente, las torretas de misiles. Está muy complicado esto. Y se está convirtiendo en el clásico Terran vs Terran Tortuga. Que podría durar quizás otros 15 minutos más. Una vez me tocó castear una semifinal entre Innovation y Beyond, estoy hablando de hace como en el 2022, creo, y un mapa, bro, un maldito mapa, 1 hora 40 minutos. Oh, una hora 40. Ahí sí yo dije, güey, bueno, ya el Terran contra Terran sí me gusta, pero ya esto ya es una exageración, esto ya es una mamá, pero... ¡No mamen! ¡No mames! Así como decimos aquí en México, ¡no mames, güey! Pero es raro, ya a partir de ahí ya es muy raro que vea un juego de más de 40 minutos TBT. Ojalá, o que hoy no sea la excepción, sí, honestamente. Yo sinceramente creo que los jugadores se sienten igual que nosotros. Al final del día, si a nosotros no nos gusta Terran contra Terran, verlo, imagínense jugarlo, lo estresante que tiene que ser estar milímetro a milímetro moviéndose, tiene que ser verdaderamente terrible. Y ojo, a que se viene asedio por parte de Maru en contra de esta base exterior de parte del jugador Kjord. Sí, aquí en el perímetro izquierdo, yo siento que va a tener que quitárselo sea como sea, porque Maru, bien o mal, está ganando más y más terreno, no solamente visual con las torres de sensores, sino también con el posicionamiento de tanques y la amenaza de los vikingos, Raven y vikingos. Así es que definitivamente, ¡otra vez, bro! ¡Otra vez el super combo por parte de Maru! También recibe lo mismo, una dosis de su propia medicina, sin embargo, sigue peleando y defendiendo estoicamente, también ahí con la parte de los Marines, en la parte terrestre, tiene de todo. Sin embargo, el posicionamiento de Maru no desmerece en cuanto a tanques. Sí, la verdad que está bien posicionado en cuanto a tanque vacío se refiere, pero en cuanto a vikingos, tenemos 22 en contra de 30. Sigue estando muy bien el jugador Kjord, pero todo parece indicar que esta base se le va a terminar muriendo. Muy bueno el Yamato, muy bueno el snipe ahí a esos cuervos. Excelente, porque no es simplemente reponer los cuervos, sino que también es la energía que van a perder los cuervos y lo que se van a demorar en volver a tenerla para poder tirar lo que es la matriz de interferencia en contra de los cruceros de batalla. Está complicada la cosa en estos momentos para el jugador Kjord. Sí, está muy complicada. Y otra vez, matriz de interferencia por novena vez y sigue one-shoteando ahí a todos los cruceros de batalla posible, y de hecho ya nada más quedan 3, ya también el apoyo de los Marines en la parte de abajo, vean el supply que tiene,
176 a 172, pero también el banco. El banco de Cure está muy alto en mineral, pero está perdiendo muchas unidades en estos momentos. Vean nada más cómo están cayendo también como moscas y los tanques siguen disparando. No está minando Cure en esta base. Y ojo, está de hecho perdiendo minerales porque está constantemente reparando para que no se le eliminen. Así que está, yo diría, en problemas, tranquilamente está en problemas el jugador Cure. Este tanque ha sido en la parte de atrás, la verdad es que es brillante por parte de Maru porque impide que los vikingos se pongan en modo terrestre y maten estos dos. Pero ahora que ya no hay nada, llega Marine Marauder, ojo, la recontra transición a Bioterran. Muy bien por parte de Cure, no solamente se saca encima al jugador Maru, sino que también logra matar unas cuantas torretas de misiles para darle espacio a sus unidades aéreas, pero se vienen Thors por parte de Maru. ¡Qué partida más loca, gente! No me lo puedo ni creer. Está muy loco, sí, está muy loco, pero siento que igual esa transición o ese complemento que está teniendo de Marines Marauders igual va a ser movible, pero contra todo el posicionamiento, poder que está mostrando aquí Maru, considerando las upgrades que ya tiene el 3-3, bueno, tiene dos de blindaje, bueno, dentro de poco va a tener también el 3 de blindaje, siento que eso no va a marcar mucha diferencia, así es que el momento de hacer un daño contundente es ahorita, ahora, porque si Maru sigue avanzando en los próximos 2-3 minutos, sayonara, yo siento. Sayonara, definitivamente. Está empezando a mandar CC a sacrificarse para tener un poquito más de supply, ¿cierto? Para poder sacar más unidades. Pero esa base ya está completamente muerta. Murió la planeta y por aquí se viene una gran cantidad de Bioterran. Empiezan a perseguir lo que es, uy, muy buena matriz de interferencia en contra del tanque de asedio y los, bueno, uno de los cruceros de batalla intentando subir por la rampa, pero sigue habiendo muchísima tropa por parte del jugador Maru, la cual no puede defenderse porque los vikingos no pegan hacia abajo. Llegan por aquí dos Thors, pero no creo que estos dos Thors puedan defender la marea humana que se viene. A lo mejor los cruceros de batalla sí, porque tienen el más 3 de ataque, gente, y eso tanquea una verdadera barbaridad. Sí, la verdad es que esto lo está intentando hacer. Si estuviéramos en otra situación económica o de upgrades, muy probablemente ese cambio a Marine hubiera sido bueno. Más soporte de médicas, más empuje y a lo mejor los cruceros de batalla con el más uno, muy probablemente hubiera sido un poquito más factible. Pero en este caso pues ya está prácticamente potenciado al 3-3. De hecho ya está el 3-3 en mecánico, así es que ya era como muy arriesgado. Y así es que pues por eso ya se tenía que frenar ahí un poquito Maru. Ahora el problema es de que Maru remaxió en instantes, bro. De hecho ya nada más parpadea un segundo y ya ve cuántos cruceros tiene otra vez, bro. Está a punto de tener 10 cruceros de batalla con estos 3 que está sacando a la vez. Así que tiene una verdadera locura en estos momentos el jugador Maru. Pero claro, le está costando un poco romper a su oponente. En cuanto al número de vikingos, tenemos 24 a 26. No es tanta la diferencia de vikingos. Yo diría que si hay un momento para hacer esto, definitivamente es ahora. Tendría que ser ahora. Así es. Igual amenaza ahí. No sé por qué, pero siento como que Kyor ahorita le está teniendo, pues, sí, algo de miedo, porque es Maru ya con el 3-3, y también hay que considerar los posicionamientos que sigue teniendo Maru, pero igual es mejor intentarlo, sobre todo porque estamos en una semifinal de GSL. Uy, adiós ahí ese tanque, damas y caballeros. 10 cruceros y 26 vikingos en el caso de Kyor. Y se le viene el más 2 de ataque para lo que es los Thors, ¿cierto? Los Thors, el mecánico. Vienen aquí muy bien ahí lo que es ese que alcanzó a tirar el misil antiarmadura. Aprieta Steam inmediatamente el jugador Kyur y va a lograr cazar por aquí uno de los Thors, el cual, claro, va a ser completamente obliterado por la gran cantidad de Marauders que hay, pero será suficiente para lidiar en contra de 10 cruceros de batalla que desintegran rapidísimo a los Marines. Se lanza con absolutamente todo. Cóncavo a favor del jugador Kyur. Caen muchas interferencias en contra de estos cruceros de batalla. Se posiciona justamente debajo de todo esto el jugador Kyur, pero lo pierde todo de igual manera. Con interferencia y todo lo pierde de igual manera, retrocede el jugador Cure, salto táctico, gente, y lo van a cazar. Qué desgraciadez más grande por parte del jugador Maru. Esto podría acabarse en cualquier segundo ahora. Sí, esto sí, ya, señores, aquí ya está jugando con su presa, con su comida, damas y caballeros, ya lo metió ahí a su base natural, es simplemente Top Gun aquí con todos estos vikingos for the win. Y no, ya no veo cómo Cure se pueda zafar. Ya, el momento era hace 3 minutos o 4 minutos atrás de poder posicionarse de mejor forma, pero ya en estos momentos es simplemente esperar el GG. Sí, una diferencia de más de 20 de suministro. De hecho son 40 de suministro en cuanto a ejército se refiere. En contra del crucero de batalla, +3/+3 es inganable, gente. Así que victoria para Maru, 1-0 la serie de momento. 1-0, damas y caballeros, para los que van llegando, tanto en el stream de Puebla como en mi stream, recordando que aquí el que gane va en contra de Hero en las grandes finales de esta GSL. Brinco. La costumbre. No, es... Sí, la costumbre, sorry. Pero bueno, ¿estás preparado, Puebla? ¿De un juego de 45 minutos? No, no es cierto, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Pronóstico es 45 que... minutos. La anterior fue una partida muy larga, gente. Sí, es larga. Es que, bro, te lo juro, o sea, cuando se ven juegos bio, es decir, de Marine, Tanque, Médica, Raven
y Libertador es fantástico. O sea, el juego TBT es súper dinámico, te lo juro. Ya cuando es así más tortuguita y eso, pues sí puede llegar a ser un poco cansado. Digo, no, no quiero cambiar tu opinión, simplemente te estoy dando mi punto de vista. No, claro, cuando se trata de mech, perfectamente, pero cuando se trata de tanques sí. de asedio con Marine Marauder, ahí sí que yo creo que es un poquito más aburrido de ver, uh-huh. porque Marine Marauder y tanque se ve todos los días. Y verlo uh-huh. En una situación menos dinámica de lo normal es pero pésimo. Sin embargo, todavía claro, peor. ¿Cómo uh-huh. se llama estos cruceros de batalla Thor? No lo vemos todos los días para nada. Es algo que saca muy rara vez. Por lo tanto, incluso verlo así en Tortuguita es hasta entretenido. Muy bien, pues bueno, pues ahí tenemos a Maru con un punto y tenemos a Cure con 0 puntos hasta el momento, representando a Team Liquid. Pues bueno, el actual campeón sigue siendo Solar, pero definitivamente, ¿tú cómo vives esta GCL sin Zergs ya? Uf, no lo he echado de menos para nada. ¿Qué crees que te diga? No lo he echado de menos para nada. Las partidas han estado epiquísimas. Todas las partidas sí. de Protoss en contra de Terra han sido, pero como muy refrescantes porque es nuevo, es completamente nuevo. Se aleja muchísimo de lo que teníamos por costumbre, que era el Protoss en contra de Terran. Uh-huh. El Terran contra Terran también está muchísimo más entretenido que antes, para que estamos con cosas. El Protoss contra Protoss también está más entretenido que antes. Entonces, todo esto es tan nuevo Definitivo. Que uno no alcanza a echar de menos lo antiguo. Sí, no. Definitivamente mi mejor matchup, como ya te mencioné, Terran contra Protoss, es lo más bonito que he visto en muchísimo tiempo. Muy entretenido. El TBZ, no me malentienda, sigue estando muy bueno. Sobre todo las partidas de Oliveira, Dark, Gumiho, Dark y así. Pero no, me quedo con TBP, perdón. Sí, definitivamente es lo más entretenido de ahora. Pero claro, ojo, que tal como tú dijiste, ya se vienen lo que son las regionales de ESL. Uh-huh. Por lo tanto, aquí se podrían dar derivaciones. Los ojos del mundo entero están puestos en ¿cómo se llama? En GSL en estos momentos. ¿Por qué? Porque es el único torneo grande que ha estado ocurriendo con los mapas y parches nuevos. Pero ahora le toca a los demás jugadores de todo el mundo, a los pro de América y a los pro uh-huh. de Europa. Y ahí vamos a ver uh-huh. realmente qué tal ha madurado, porque ellos van a tomar todas las ideas que han visto ahora mismo en GSL y aplicarlas a sus propios estilos y a su propio gameplay, lo cual va a ser una verdadera locura muy interesante de ver. Sí, va a ser una muy, pero muy grande locura lo que vamos a ver en las ESLs. Esas no las estoy casteando en vivo, señores, así es que muy probablemente vean las replays con el buen Pobla cuando eso salga. O déjenme ver si igual nos hacemos un tiempecito, igual las casteamos, aunque sean diferido. Sí, podría igual ser. Igual si obtengo el permiso. A mí me encantaría. Sí, y ahí ahí lo podríamos ver juntos. Pero bueno, GSL, recuerden que también forma parte del circuito mundial SL Pro Tour 2023-2024, al igual que la DreamHack. Así es que, de alguna manera, esta sería una especie de clasificatoria. La GSL en sí misma podría ser la clasificatoria coreana a la ESL Masters Spring. De hecho, ya estos 4 jugadores que estamos viendo, Stats, Hero, Mary Cure, no importando si pierdan o ganen, ellos ya están asegurados para la DreamHack. Ya no tienen que clasificarse. Ellos ya simplemente por estar en los 4 primeros lugares, ya están asegurados en la DreamHack. Y eso cabe destacar, que hace muchísima, muchísima diferencia, porque el tener que pelearse un puesto puede hacer que jugadores que quizás no están al mismo nivel que otros logren ingresar. Uh-huh. Como lo que pasó, por ejemplo, en Intel Extreme Master, justamente con Stats, que ahora perdió la semifinal, pero en ese momento, en ese tiempo-espacio, no estaba definitivamente, según yo al menos, al nivel de Classic. No estaba al nivel de Classic, ni tantito, hermano. Así es. Ni tantito. A pesar de que, ojo, a pesar de que Classic no clasificó a la Intel Extreme Masters, jugó y jugó muy bien, pero no clasificó, se quedó en el camino. Stats tuvo suerte que su grupo no estuvo tan peleado en las qualifiers de Corea, y es por eso que pudo pasar a Intel Extreme Masters. Pero definitivamente, si hacemos un comparativo de esos días del año pasado entre Classic y Stats, no había ni punto de comparación. No había absolutamente nada, porque Classic sencillamente llegaba en la Liga Coreana StarCraft 2 y se chutaba a SOS y a Stats. Fácil, pero bueno. Y es por eso que es importante que les den la clasificación a los primeros 4 lugares, porque si se la tienen que pelear, hay chances de que no clasifiquen. Chances muy reales de que no clasifiquen. Sí, así es. Pero bueno, ya llegamos con esta incursión, doble incursión. Aquí el que se equivoque primero se muere. Vamos a ver ahí esa mina completamente posicionada. ¡Pumba! Para uno de los Marines. Vamos a ver cuánto daño hay hasta el momento. Puebla, un trabajador y un Marine en contra de Cure. Y Maru, hasta el momento, solamente un trabajador. Ya viene atrás de interferencia, lo cual significa que Maru va a seguir empujando, después de todo. Ojo, muy interesante que vimos un drop de ciclones
Si, sí. si hubiera sido con el balance anterior, ese drop de ciclones hubiera hecho un desastre muchísimo, muchísimo más grande. Y al mismo tiempo también vimos un drop de Weavemind del otro lado. Y vio como resultado todo esto un trabajador, un mísero trabajador muerto, tanto arriba como abajo. ¿Cómo ha cambiado? Le pegaron muy fuerte a la Weavemind y al ciclón, realmente. Sí, no, todo esto es por culpa de Microsoft. Arriba Microsoft, te queremos. Definitivamente. Mira, es que ni siquiera la mula se muere. Ni siquiera la mula se muere. ¿Qué fue eso? No, pues sí, está así como muy raro, o sea, demonios, esto se veía antes y ahorita ya que me están haciendo esto y aún así no haga nada, pues ¿por qué lo hacen? El nerfeo, bueno, el nerfeo pegó muy fuerte, ¿qué quieres que te cuente? Esas son las consecuencias del nerfeo. Pero bueno, tenemos por aquí el intento de parte del jugador Cure de seguir haciendo daño a Maru y se está empezando a movilizar a través del mapa. ¡Pum! Se come una Widowmine en toda la cara ese tanque de acero, lo cual le deja muy, muy, muy mal herido. Ojo, que no hay nerfeo que te salve de eso, tanque de acero, ¿qué quieres que te cuente? Pero ya hay matriz de interferencia por parte del jugador Cure, perdón, de Maru, gente, y Cure no lo tiene. Por lo tanto, en la siguiente pelea va a tener una ventaja muy grande si es que logra cazar esos tanques de asedio. Sí, exactamente. Si activa de buena forma esas matrices, creo que el empuje de Marines podría concluir inclusive el partido, ¿eh? Así es que vamos a ver si aquí no se resbala Cure. Ya lo hemos visto esto mucho en las Open Cups. Vean nada más qué bonitas interferencias, damas y caballeros. Los Marines desde atrás, pegándole a todos los vikingos. Si tiene que regresarse desde la cloaca por donde venía ahí, Cure no puede seguir avanzando. Mientras que Maru no solamente defiende e investiga, sino que ya tiene también su tercera base completamente en producción. Impresionante lo del jugador Maru. Macrea, micrea, matrixea de todo, gente, lo que hace el jugador. Excelente, pero ojo que por acá se viene el jugador Cure todavía con su pequeño ciclón intentando hacer algo. Un trabajador se va a llevar ahora mismo, yo creo, Max. Pero ojo, que está descargando máximo 2. Uno, ya va uno. Y uno se alcanzó a llevar. Impresionante. Un solo trabajador terminó perdiendo el jugador Maru. Una verdadera locura. Y ahora ya viene a echarlo de acá. Sí, ya lo va a echar a patadas, damas y caballeros. Vean nada más, un solo trabajador for the win. Dice Cure, hizo el trabajo y está muy orgulloso. Y va llegando del otro lado ahí con todos los vikingos. Hay libertadores ahí en la parte de atrás. Pero recuerden que sigue teniendo Maru tres malditos Ravens con matriz de interferencia y tanques. Aquí lo importante es llegar al Steampack si es posible. Pero igual, vamos a ver que todas las unidades están completamente vulnerables. Aquí es defender o morir, ¿eh? Ya le cancelaron el tanque, simplemente empujar y terminar el juego. Ojo, muy buenos focus por parte de los marines a los liberators, porque los tanques de acero no pueden hacer absolutamente nada. Y los tanques sin asediar, ¡GG! Tenemos por parte del jugador Curious victoria para Maru en 7 minutos de partida, 2-0. ¿Qué acaba de ocurrir? No, ese Kior yo creo que quería evitar a toda costa un super juego, super largo, y yo me imagino que quería llevar toda la batuta ofensiva, pero nunca contó con la astucia de esas matrices de interferencia. No contaban con su astucia. No contaban con su astucia, como diría el Chapulín Colorado, así es que... Patrimonio mexicano. Ni hablar, bro. Sí, patrimonio, exacto. De hecho, sí. Bueno... Así es que pues nos queda una posible última partida, damas y caballeros, una posible última partida entre Maru y Cure. Si aquí Maru gana, entonces sucedería lo mismo que ocurrió en Intellection Masters en la última ronda, ¿no? En la ronda de semifinales, donde Cure quedó completamente eliminado por parte de Maru. Imagínate, dos torneos grandes en la misma ronda, quedar eliminado sí sería como un trauma, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente sería un trauma y... Bueno, diría mucho de cuáles son las verdaderas debilidades del jugador. Cure ha destrozado a todo su oponente ahora hasta aquí, hasta este punto. Y ahora Maru lo está destrozando. O sea, el problema de Cure yo diría que no es el Terran contra Terran, es Maru. Sí. Sí, sí es Maru. Es definitivamente Maru. Él lo ha mencionado también en algunas declaraciones de que, pues, así como lo hizo Classic en algún momento, nerfen a Maru. O sea, casi, o sea, es el único que se interpone entre todos sus sueños, ¿no? Y como te dije, en torneos recientes, en el chino de World Team League, se lo trapearon de una manera espantosa. Así es que yo creo que todavía tiene recuerdos de Vietnam, aquí el buen Cure. Pero bueno, señores, estamos en el tercer y posible último mapa. Cure jugando para Team Liquid y Maru a Match Point, a un paso de las grandes finales de este código S. Así es, bastante, bastante cercanos. Un juego más que gane Maru y ya, bueno, clasifica lo que es la gran final para pelear en contra del jugador Hiro. Hiro, bueno, Hiro siempre ha sido Hiro, ¿cierto? Vamos a ver qué tal le va. Ya le ha ganado Maru en finales de GSL, así que cualquier cosa puede pasar en la final. De hecho, las finales del clasificatorio coreano de hace un par de semanas de Stars War fue precisamente Maru en contra de Hiro y fue un mejor de 7. Y bueno, la historia es triste, obviamente, para los protos, porque solamente Hiro le metió un punto. Y Maru se llevó todo, pero pues este es otro torneo. Igual va a ser un mejor de 7, pero pues bueno, si nos vamos con el punto de partida más reciente,
Yo te diría que si esto ocurriera, Maru Hiro, sin duda Maru. Muy probablemente Hiro metiera uno o dos mapas, pero definitivamente creo que Maru tendría pues casi casi asegurada su octava GSL. Si a mí me lo preguntas. Ojo, la octava GSL. Justamente veíamos la ¿cómo se llama esto? La lista que salió en Team Liquid, ¿cierto? De los mejores jugadores de toda la historia de StarCraft 2. Y sí, Maru sí. Está número uno. Es el mejor jugador de toda la historia de StarCraft 2. Y esto simplemente va, lo único que va a hacer es cimentar esta decisión de que Maru es el ¿cómo se llama este? El mejor jugador de todos los tiempos. Si es que logra conseguir este año, ya sea la primera o la segunda, su octava GSL. Porque eso es algo completamente ridículo que nadie está ni remotamente cerca de conseguir. Exacto, yo lo que he estado diciendo es de que si hacemos un comparativo, digamos, actual de estos últimos años, nada más estos últimos años, yo tendría que decir que Serral definitivamente está en un mejor posicionamiento de gameplay que Maru. Pero si agarramos ya todo el histórico, así como lo agarraron la gente de Team Liquid, bueno, ahí sin duda Maru, pues sí merece el primer lugar, ¿no? Uh-huh. Pero estrictamente hablando, en cuestión gameplay reciente, pues ni siquiera en gameplay, o sea, en resultados, pues Serral está muy por arriba de Maru. Recordemos que la final de Intel Extreme Masters fue un 4-0. Sí, por eso lo menciono, así es que... Pero bueno, muy buen recap. Vamos a ver con este juego de Micreo, mi estimado Pobla. ¡Uy! Adiós, hay uno de los Reapers de Cure y aquí ya estamos empezando con el pie izquierdo. Así es, logran eliminarle uno de los Reapers al jugador Cure, lo va a perseguir hasta el infinito y más allá y le va a matar el segundo porque tiene muchísima más velocidad de movimiento. El Helion, bueno, va en auto, ¿cierto? Obviamente si alguien va corriendo y otro va en auto, lo van a reventar a cómo se llama, con un lanzallamas. Así que nada, pero es así. Se viene natural por parte de los dos jugadores y la verdad es que se ve un mirror matchup bastante igualado realmente, no se ve indicio de que nada. ¡Ah, pero ojo! ¡No está el BCE! ¿Qué le pasó al BCE de Cure? ¿Se tomó vacaciones o qué diablos? Ojo, eso sí, fue... porque ni siquiera se murió. Fue mucho rato, de hecho no se murió. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que le dio miedo y lo dejó, le dio día libre para que se regresara a la plataforma principal. A lo mejor estaba con Nathan. Porque si no... Muy sí, probablemente, justo. Porque eso la verdad no se explica con nada. A lo mejor, claro, lo hizo como medida preventiva porque se le venían dos Reapers de su oponente y también un Helion para que no se lo mataran. Okay. Pero al final del día hizo el daño igual el jugador Maru sin siquiera poner un pie en esa base que es retrasar la natural de Cure. El tiempo, exactamente. Sí, por el tiempo, exactamente. Pero bueno, vamos a ver ahí en la parte de arriba. Así te quería agarrar, papá, sin defensa. Llegando aquí Maru, siendo un maldito. Quiere el 3-0 para ir a la final completamente limpio. Vamos a ver si esto lo va a lograr. Ok, ya se logró posicionar nuevamente ahí Cure. Pero la ventaja productiva, sin duda, por parte de Maru, ¿eh? Me encanta lo que hace Maru, que es estar encima del oponente desde lo más temprano que puede estar. Está con un par de unidades muy locas, gente. Tiene un par de marines, un ciclón, un Helion, un par de Reaper y una medivac, nada más. Y aún así se planta aquí en la cara de un tanque asediado y busca maniobrar y busca... Mira, ahora se va a la principal, no encontró nada en la lateral y se va a la principal, pero quiere estar todo el rato encima de su oponente y no perder el impulso y no perder el posicionamiento de tenerlo encerrado a dos bases mientras él se puede expandir libremente a 3 y 4. Sí, está súper, súper ofensivo y yo siento que tiene un mindset en estos momentos de ya acabar esto rápido e irnos a la gran final, que sería el compromiso, entre comillas, más difícil que podría llegar a tener. ¡Uy! Le destruyen ahí al Raven. Así es que sí, yo siento que aquí Maru ya esto lo está haciendo por trámite. Vamos a ver ahí la tercera base, Paula, la tercera base que está en producción. ¡No te la puedo creer! Oh. La cancela justo a tiempo, bro, pero es retraso finalmente. No, ese es un retraso gigantesco. La tercera base del jugador Maru ya está empezando a... ya está llegando a la mitad, pero aún así está empezando desde cero recién. Tiene ahora el jugador Cure, y además incluso aunque le haya cancelado son 100 de minerales menos, igual. Así que, sí. No, es enorme lo que acaba de ocurrir, gente. Es terrible, sí, es complicado. Fíjate que te voy a decir una cosa, siento que cuando se enfrenta Bion en contra... ¡Ahí cancelan uno de los tanques, Pobla! Mira nada más, la torreta automática sigue haciendo de lo suyo, ¿eh? Atención aquí con Cure, que se lo podría quitar de encima, ¿eh? Por vez primera, y lo va a lograr el maldito, ¿eh? Así es, dos tanques de asedio menos están en modo caminando lo que son los vikingos, gente. No es mucho lo que pueden hacer, sobre todo en contra de marines, porque no le hacen daño extra a los marines. Se van a meter dentro de la medivac lo que son los vikingos. Y logra escapar de ahí el jugador Maru, pero Cure definitivamente lo logró echar muy bien por parte del jugador Cure. Muy sólida la defensa. Sí, lo hizo muy bien. Y bueno, te quería comentar rápidamente que yo he notado que cuando Bion juega en contra de Maru, justamente...
justamente cuando Maru juega contra Kyor, Gumiho o cualquier otro Terran, igual, toma toda la iniciativa ofensiva, inclusive de repente a veces proxy, pero justamente cuando juega contra Bion, Bion lo conoce perfectamente bien. De hecho, creo que estuvieron compartiendo dormitorio hace un par de meses, y Bion es el que toma completamente la batuta ofensiva. O sea, cuando es Bion Maru, el agresor es Bion 100% y el agraviado es Maru. Pero cuando es Maru contra cualquier otro Terran, es lo que tú estás diciendo. Maru pegando y pegando y pegando y pegando y pegando, como justamente ahora. Ya era un detalle que quería mencionar. No, y es muy importante ese detalle, porque por lo general en StarCraft 2 el que toma la iniciativa es el que termina ganando todo, porque fuerzas al oponente a no hacer el plan que él tenía, sino a contrarrestar tu plan. Y cuando está contrarrestando tu plan, en lugar de hacer el plan que él tenía, lo sacas completamente de balance y tú puedes hacer todo lo que tú quieres y tu oponente está simplemente destinado, maldito a... ¿cómo se llama? Reaccionar simplemente. O maldecido para reaccionar simplemente. Una cosa así. No sé, el español sí, es difícil. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, aquí las tres torretas automáticas cerrando el espacio ahí de todo este Skyter, mini Skyterran que está teniendo aquí el buen Maru. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer los Libertadores ahí con toda la intención de borrar los tanques. Aquí wow. Es acción. Sí, sí. ¡Oh, qué buena! Se salvó el otro tanque de asedio y a pura fuerza bruta lo logró eliminar uno de ellos y también todos los marines que habían. Pero al final del día logró matar ese Liberator, el jugador Cure, y logró sobrevivir este tanque. Porque si hubiese perdido este tanque, el posicionamiento que hubiese ganado el jugador Maru hubiera sido una verdadera locura. ¡Ojo con los vikingos! Recordemos, los vikingos hacen daño extra a unidades robóticas, gente, a unidades mecánicas, gente como por ejemplo los tanques de asedio y como por ejemplo también los BCE, así que son una muy, muy, muy buena adición para matar tanques de asedio. Sí, para matarlos completamente. La cola de producción de Kyor es bastante buena, de hecho tiene mayor producción en estos momentos que la que tiene Maru. Sin embargo, igual Maru sigue posicionando, teniendo una buena fluctuación económica, sin mencionar que ya viene, reactor de núcleo de fusión, bro, otra vez. Ojo con núcleo Maru. De fusión otra vez. Esto podría probablemente significar balística, ¿cierto? Sí. Justamente. No, yo creo que esto... O sea, podría ser balística, pero yo creo que igual va a optar por un juego de Skyterran. Uf, eso sería increíble realmente si que porque tiene dos Starports. Sí, tiene dos Starports, así es que muy probablemente trate de hacer eso. Y está sacando Technolab, pero que también es otro indicio sí. De esto, porque si no, claro, podría sacar también Liberator con un reactor y eso sería bastante más fácil. Para los propósitos de lo que es la balística avanzada. Pero aún así se viene un drop gigantesco por aquí en la base natural del jugador Maru. Kyur muy bien posicionado con triple tanque de asedio. Se viene uno de los temibles Liberators de su oponente, que está apoyado también por tanque de asedio. Así que lo único que puede hacer su oponente es salir corriendo del rango, gente, de lo que es ese Liberator. Pero por aquí rodean a Marines a ese tanque. Lo logran eliminar ahí en la tercera base del jugador Maru. Este asedio todavía continúa, pero hay tanto tanque por parte del jugador Maru que los Marines de Kyur no pueden ni acercarse. Lo que significa que el Liberator tiene todo el espacio de... ¡Uy! El mundo para eliminar los tanques de asedio de su oponente. Muy buen movimiento por parte de Kyur. Sí, 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 muy, muy buen movimiento. Igual sabe que va en desventaja 2-0, pero lo está intentando, y eso yo creo que es el punto de reconocimiento, ¿no? De todos sus fans, de toda la comunidad, de que al menos lo está intentando contra el mejor jugador de la historia de StarCraft 2, el buen Maru. Vamos a ver ahí el posicionamiento ya de la cuarta base. Esto lo sabe Kyur y ya se vienen los Battle Cruisers. Vamos a ver otra vez Skyterran por parte de Marudona. Confirmado Skyterran por parte de Maru, nuevo meta de StarCraft 2. O sea, ver los dos partidas en la misma serie es una verdadera locura. Es la verdad enorme ver esto. Me parece súper, súper, súper entretenido. Se viene un drop bastante gigante por aquí por parte del jugador Kyur con 5 medivacs. Si se lo va a hacer en algún momento, tiene que hacerlo ahora porque justamente lo está haciendo encima. ¡Uy! Esos tanques de acero como destrozaron a esos primeros marines, pero ahora logra ganar territorio, se va a sellar este tanque y nuevamente la natural del jugador Maru está sufriendo bastante fuego. Sí, está sufriendo bastante fuego. 3, prioridad de daño ahí al Starport. Esto es importante que desmerezcan las edificaciones. Muy buena por parte de Kyur, 23 trabajadores de Maru y también el Starport, nada mal por parte del jugador de Team Liquid. Se sigue pronunciando y está borrando absolutamente todo lo de la base natural, Muy buena incursión por parte de Kyur. Excelente la incursión por parte del jugador Kyur. Le está haciendo daño por primera vez en toda la serie a Maru, 23 trabajadores menos. Ahora está atacando por aquí esta fortaleza planetaria y quizás sea sobreextenderse un poquito. Pero no solamente eso, también le mató el primer crucero de batalla que estaba por salir, gente. Abortaron ese crucero de batalla matándole el Starport. Muy bien por parte del jugador Kyur. Excelente, simplemente excelente. Y está justamente jugando las debilidades de hacer esto, de este mech con crucero de batalla por parte del jugador Maru, porque se demora en salir. Se demora en llegar a un punto fuerte. Y ahora el Bioterra no se demora en llegar a un punto fuerte. Por lo tanto, está aprovechando que ahora mismo él es el que tiene la ventaja. Y al hacerle daño económico al jugador Maru, se va a asegurar que le sea más y más y más difícil al jugador Terran de color rojo llegar a ese punto crítico de Skyterran.
Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en estos pequeños... ¡Oh! Van a venir incursión de doble frente, ¿eh? ¡Excelente por parte de Cure! Frente derecho para llamar la atención defensiva por parte de Manu. Y también se viene otro en el extremo izquierdo. Todos van a concurrir ahí. ¡No! Ya le salió ahí la defensiva. Le salió Top Gun ahí con todos los vikingos. Pero igual, todas las intenciones de Cure, de Team Liquid, lo está haciendo muy bien. Lo está llenando de esperanzas para ir quizá a un cuarto mapa en esta semifinal número 2. Vamos a ver ahí la presencia nuevamente. 14 kills en contra de Maru, pero la producción no desmerece Puebla. Vienen más cruceros de batalla y dos tecnologías mecánicas. Bueno, una aérea y una de blindaje mecánico. Bueno, en realidad en toda la partida han sido 43 trabajadores que ha perdido el jugador Maru en 11 minutos de partida, 12 minutos en estos momentos, y probablemente va a perder esta planetaria porque el DPS del Marine Marauder es una verdadera locura. Llega el primero de los cruceros de batalla para poder hacer algo en contra de esto, pero nuevamente la fortaleza planetaria está completamente muerta. Unos cuantos trabajadores también se van a morir. Logra retroceder de aquí el jugador Cure, pero el daño ya está hecho y deja unos cuantos marines en la parte de atrás para llevarse más BCS todavía, 10, 11 BCS. Quizá una medivac. No alcanza a llevarse la medivac, pero no sé si son 11 BCS. Otra base más eliminada para Maru. La diferencia de supply ya empieza a notarse. 125 de supply, sí, a 165. Ya. Creo que se viene el 2-1, Enki. Podría ser. Aquí está ganando muchísima. Más que espacio, más que agresión a favor, yo creo que también está ganando tiempo para seguir justamente eso, lo que le está viendo Maru ahora, posicionar una base más. Así es que yo creo que aquí el factor tiempo es lo más importante que tiene Cure. Si logra manejar este timing de ofensiva directa, directa y más daño, podría ser el milagro. Pero si le permite a Maru abrir pequeños espacios del otro lado, creo que el sueño podría convertirse en pesadilla. Así es que todo depende de los siguientes 3 o 4 minutos. Sí, definitivamente. Mientras logró forzar la cancelación nuevamente de esa cuarta base de Maru. Maru ya lleva varios segundos en probablemente más de un minuto, de hecho, en tres bases, y siguen por aquí las emboscadas por parte del jugador Cure. Llega por aquí con Marine Marauder directamente a lo que es la base natural. Viene ahí con el salto táctico, pero se viene otra vez con triple medivac en la base principal. Le trae por un lado, le cae por el otro. Se le muere una de las medivacs, pero alcanza a descargar igual. Y esto nuevamente es problemas, porque no se pueden poner en modo terrestre. Esos vikingos se van a ser completamente obliterados. Y por acá fuerza la cancelación de una de las apris, probablemente de la otra también. Más sí, dos, más dos, claro. Cancelado, denegado, mejor dicho, por parte del jugador Cure. ¡Uy, sí, ojo! Lo más importante. ¡Núcleo de fusión! ¡No! Eso es enorme, damas y caballeros. Perder el núcleo de fusión en estos minutos de la partida es simplemente enorme. Está tirando escáneres el jugador Maru para ver hasta qué punto está expandido el jugador Cure. Pero de momento, su Bioterran está dominando al mech de Maru. Sí, lo está haciendo hasta el momento, sin duda alguna lo está haciendo muy bien, y próximamente el 3-3, sin mencionar que está fluctuando a 5 bases el maldito, así es que muy bien. Y cuando digo el maldito lo digo de broma, de cariño, porque definitivamente me está impresionando la ofensiva tan buena que está teniendo en estos momentos. Pero ojito, con las médicas, bro. Lamentable eso, se muere una media por ahí, y ojo que yo tenía más miedo del Yamato, porque habían como 4 que estaban muy cerca y el Yamato no perdona. Así que, ojo, eso. Si vienen los cruceros de batalla en la parte de arriba a hostigar una de las bases de Cure, lamentablemente esta base yo diría que es prácticamente indefendible por el salto táctico nuevamente, gente. Así que llegan por aquí unos cuantos medios, van a intentar hacer lo suyo. Llegan Marauder por aquí a atacar la base exterior del jugador Maru. Hay muchísimo tanque de asedio, el número de Marauder va a disminuir. Sin duda va a disminuir. Se mueren 6, 7 trabajadores del jugador Cure. Primera vez en toda la partida que estamos viendo algo como esto. Nuevamente se le deniega el más uno de ataque a los vehículos del jugador Maru. Se le mueve otra armería más. Se le van a entrar por aquí a lo que es hasta la cocina, gente. Pero nada, siguen llegando marines. Siguen llegando Marauder y esta otra base más se le va a morir al jugador Maru. Muchos trabajadores más se le van a morir, pero a su vez está haciendo lo mismo del otro lado del mapa. Primera vez que responde a la agresividad del jugador Cure. Estoy de acuerdo, primera vez, 20 y 14, y sigue pegando por aquí por allá los cruceros de batalla. Ahí salto táctico al más herido, perfecto micro por parte de Maru. Ya le está contestando ahí desde la parte de atrás, chicos y chicas. La producción no desmerece por parte de nadie. No desmerece por parte de nadie. Vamos a echar un vistazo allá al Incom. Cure notablemente arriba en mineral y en gas Vespe, ¿no? Pero los cañones Yamato Puebla le van a meter mucho daño desde las alturas. 18 kills en contra de Cure. Y ahora va a forzar a que Cure se regrese a defender las edificaciones. Y eso es justamente lo que tiene que hacer, porque justamente está por encima de Maru en cuanto a producción se refiere. Está recién sacando el núcleo de fusión, así que no puede reponer los cruceros de batalla que sea que vaya perdiendo el jugador Maru. Tiene que tirar el salto táctico de emergencia sí o sí. Pero aún así está haciendo una buena cantidad de daño. Ha matado, ¿cuánto? Muchísimo. 37 trabajadores de su oponente. Es una verdadera locura. No tanto en comparación a los 78 que ha matado Cure, pero aún así sigue siendo una buena cantidad de daño. La producción no para de Cure. Si viene de a 12 marines a la vez, se le viene el más 3 de armadura porque ya tiene el más 3 de ataque. Ojo, que perder esa gas vale, está haciendo mucho daño con dos cruceros de batalla. Sí, esos dos cruceros de batalla y logran salir ahí justamente para ser reparados. Pero fíjense, el ataque no desmerece. Ok, se fueron dos de salto táctico para ser reparados, pero llegan otros 3 ahí en la parte de arriba. Así es que es un ataque non-stop.
ya sea con dos cruceros o con tres cruceros. Y aparte, la línea defensiva, Puebla, está teniendo la muy buena sinergia defensiva y ofensiva el jugador de Vitality, Maru. Es impresionante cómo fuerza a Cure a devolverse. Tiene un ejército impresionante Cure en este momento, más que suficiente para barrer con Maru. Pero simplemente tres cruceros de batalla del otro lado del mapa y no hay defensa en contra de esto por parte del jugador Cure. No tiene la suficiente cantidad. Tiene dos vikingos Cure. Y realmente los marines en este momento no son rival para los cruceros de batalla. De hecho, nunca lo son en ningún momento de la partida. Por lo tanto, Maru la verdad es que lo está haciendo de manera espectacular, sacándose el peso de encima, ¿cierto? Sacándose a Cure de encima. Pero claro, aún así los chances de comeback, diría yo, son muy, muy, muy bajos. Y yo creo que no solamente está quitando el peso de Cure, sino... ¡Uy! Le quedó nada a ese crucero de batalla. Sí. No solamente se le está quitando el peso, sino yo creo que también se está quitando la partida. Es decir, con esto se está asegurando de pasar sí o sí a las finales limpio. 3-0, fíjense nada más. Ahí el crucero de batalla lidiando con los vikingos. Igual es distracción continua por parte de Cure y otra vez el desgraciado hace salto táctico. Salto está salvando táctico, de todo, se salva de eso el jugador Maru, pero Cure todavía tiene muchísimo más supply. Tiene más de 40 de supply de ejército a su favor. Y tiene otra base por aquí, tiene una cuarta base el jugador Cure. Bueno, perdió la quinta y la sexta de todas maneras, gente. Perdió dos bases en este proceso el jugador Cure. Pero aún así todavía tiene muchísimo ejército y no lo ha usado porque lo ha usado para defender. Los cruceros de batalla no han matado tanto ejército como si han matado trabajadores. Pero el bloqueo de suministro sí que se nota por parte del jugador Cure, ¿eh? A mí lo que me llama mucho la atención es el nivel o la cuantificación que tiene de upgrades Cure. No se compara a las únicas tres que tiene Maru. O sea, tiene ahí Tutti Frutti de upgrades y aún así le está costando trabajo dar un golpe certero. Y es que los cruceros de batalla, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, están haciendo el partido. Ya sea para hacer que todo el ejército de Cure se regrese o simplemente el daño estructural y de mano de obra, en este caso los trabajadores. Así es que esos cruceros de batalla for the win, Pobla. Sí, son una verdadera locura los cruceros de batalla. Es impresionante cómo están echándose al hombro toda la partida de Maru. Esta es una partida que Maru podría haber perdido hace 5 minutos atrás. Sigue vivo, pero acá se va a lanzar con todo el jugador Cure. Va a ser el Vayser, gente, no le va a comprar al jugador Maru, no se va a devolver esta vez y simplemente va a venirse con todo su Bioterran a acabar con Maru, a matar todos los tanques de asedio. Se viene Vayster y damas y caballeros, crucero de batalla en contra de Marine Marauder. Vamos a ver que la producción, de todas maneras, a pesar de que estamos en intercambio de bases, no desmerece por parte de Maru. Está esperando otros dos cruceros de batalla. Ahora sí ya están evacuando los pocos trabajadores que quedan. Y vamos a ver, es que aquí la prioridad de Maru es destruir los Starports para que ya no haya vikingos, cañones Yamato ahí por la parte de atrás. Igual los Marines están destrozando absolutamente todas las edificaciones, damas y caballeros. 142 de supply general, 92. Y sigue sacando más y más recursos económicos por esa planetaria que tiene ahí completamente a salvo. Vamos a ver que de todas maneras sigue vivo, ¿eh? Cure sigue vivo. Vivo después de todo. Ojo que hay dos medivacs solamente y las unidades de Terran están muy mal heridas. Sinceramente, yo creo que si cae un salto táctico encima de todo este Bioterran, se muere todo el Bioterran. Porque son muchos cruceros de batalla, hay 7 y no hay medivac suficiente para curarlos a todos. Cada steam que tira el jugador Cure tiene que pensárselo dos veces porque están mal heridas sus unidades. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa ahora mismo porque está el crucero de batalla en la parte de arriba. Están barriendo con todo, hay mucho tanque de asedio en la parte de abajo. Cure ya no tiene producción, básicamente le cortaron completamente la producción. Y mientras tanto, Maru parece ser que puede seguir construyendo producción porque no hay forma en que este Bioterran se vaya a meter en contra de estos 4 tanques de asedio, gente, que hay en la única base que tiene Maru en estos momentos. Sí, ya se le ve como con cierta desesperación al jugador de Team Liquid que está regresando o está en la parte central del mapa. Estaba pensando en regresar o irse al otro lado y estos segunditos de indecisión le pueden costar caro. Y sí, como tú dices, esos tanques definitivamente le van a hacer muchísimo daño porque están muy bien posicionados. Tienen 3 estructuras que le están dando pues cobertura, 4 estructuras, perdón. Así es que en cualquier momento podría hacer salto táctico también Maru para complementar la defensa y ahora sí terminar este asunto. Y aquí se viene con absolutamente todo el jugador Cure, la última base, la última esperanza del jugador Maru, bueno, la última esperanza de esta partida, ¿cierto? Y los 4 tanques de asedio, se viene el salto táctico por parte del jugador Maru y empiezan a desaparecer muy rápidamente las unidades del jugador Cure, lo pierde absolutamente todo. Yamato por todas partes, GG, y contra todo pronóstico es victoria para Maru en una partida que él perdió hace 10 minutos atrás y por alguna razón la ganó al final del día. Sí, son cosas raras de la vida. No, pero muy bien por parte de Maru. O sea, realmente siento que esos cruceros de batalla fue lo mejor de esto. Así es que, no manches, definitivamente otro nivel. A otro nivel ahí el buen Maru. Uf, una locura. ¿Qué quieres que te diga? O sea, dar vuelta a esa partida, es genio, gente. Es que simplemente es genio.
Totalmente genio, así es, Puebla. Pues bueno, hemos llegado al final de la primera parte de este recast de GSL. Espero que se hayan divertido muchísimo. Mañana vamos a presentar la gran final, ¿cierto, Puebla? Así es, mañana se viene Hiro en contra de Maru por la gran final de esta primera temporada de GSL 2024. 2024, así es, Puebla. Pues bueno, un gusto castear contigo, hermano, y pues vamos a ver si mañana nos traemos a Bond. Es una serie nada más. Así es, para que nos confirme StarCraft 3. Sí, y Microsoft y Blizzard, lo mejor del mundo. Así es, confirmado por Bond Gameplays. Un abrazo, Puebla. Que pases buena noche y a toda tu audiencia también. Igualmente, bro, nos vemos. Bye bye. Bueno, gente, con eso terminamos con el día de hoy en GSL. Muchas gracias a todos por ver y muchas gracias también a todos los que estuvieron donando el día de hoy, que fueron muchísimos. Muchas gracias a Raúl Coaguila, que donó exactamente 10, 15, 25 subs. Bro, muchísimas gracias por tu donación, te lo agradezco un montón. Muchas gracias a Rones Yu, que también donó 10, 11 subs. Muchísimas gracias, bro. Y también muchas gracias a Oliver Hernández, que también se suscribió al canal el día de hoy. Se lo agradezco un montonazo. Gracias por el apoyo, damas y caballeros. Se lo agradezco un montón. Recuerden que el día de mañana vamos a estar con... vamos a estar con la gran final de GSL, gente. Así es, vamos a estar con la gran final de GSL. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos veremos, damas y caballeros, mañana.